Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pérez, soy vicepresidente de Plena Inclusión España, en nombre de quien os doy la bienvenida a este seminario, a esta jornada que con tanto cariño hemos organizado desde nuestra entidad y que hemos titulado Avanzando hacia la igualdad real en el acceso a la justicia. Como bien sabéis, el objetivo que perseguimos desde el ámbito Plena Inclusión, pues de alguna manera es poner sobre la mesa los retos a los que se enfrenta el sistema legal y los avances conseguidos que lo son en la efectiva garantía del derecho de acceso a la justicia en el ámbito de las personas con discapacidad. Y lo celebramos todo esto hoy día 11, cuando precisamente el BOE publica el nombramiento de doña María José Sagarra como fiscal de sala para la protección de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado. Todo un acontecimiento, sin lugar a dudas. Bien, quiero lógicamente agradecer la presencia de todas las personas que van a intervenir a lo largo de la jornada, personas que expondrán sus argumentos, sus puntos de vista y sus experiencias desde distintos ámbitos, pero todos perfectamente complementarios, expertos en experiencia, en facilitadores, la voz de la propia Administración de Justicia, de la Seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Y quiero saludar también cordialmente, que he visto ya que ha entrado, el secretario general de instituciones penitenciarias, a don Ángel Luis Ortiz. Bienvenido y muchas gracias. Bien, pretendemos o indicar, como todos sabemos, que el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, pues es un derecho recogido precisamente en el artículo 13 de la Convención de la ONU, que especifica clarísimamente que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tendrán acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante aquellos ajustes de procedimiento que fueran necesarios. Bien, pues desde nuestro ámbito lo que hacemos es promover el cumplimiento de este derecho a través, pues, de algunos programas muy concretos que venimos llevando a cabo ya desde hace algún tiempo, y me voy a referir a dos concretamente: al programa de acceso a la justicia, dirigido a todos los profesionales cuyo ámbito de trabajo pues incide en lo que tiene que hacer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y que pretende aportar argumentos jurídicos sobre la obligación de la utilización de los ajustes de procedimiento. Y el programa de reclusos, con una trayectoria en el ámbito de Plena Inclusión ya de más de 20 años, que venimos atendiendo o hemos atendido a más de 1.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se encuentran, nos han encontrado en centros penitenciarios cumpliendo sus condenas. Pero que además este programa contempla como cuatro estadios, es decir, por un lado, todo lo que tiene que ver con la atención a las personas en riesgo de cometer algún delito; un segundo apartado, que es la actuación que hacemos sobre personas que pueden haber cometido ya delitos y la importancia que esto tiene. Precisamente recientemente, en los últimos días, el diario El Mundo publica algún estudio en este sentido, donde se dice que nada menos que el 68% de los procedimientos judiciales no sean, no, en el 68%, perdón, de los procedimientos judiciales no se ha tenido en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, o que 7 de cada 10 procedimientos judiciales no tienen en cuenta la discapacidad del imputado. Datos, evidentemente, también para reflexionar. En este programa hay un tercer apartado, que es la atención a aquellas personas que cumplen ya una pena, y un cuarto apartado para aquellos que, habiendo cumplido ya esa condena, pues se enfrentan al inicio de una vida nueva, y por eso nosotros tenemos que asistir también a ese proceso de acompañamiento. Yo quiero aprovechar también la oportunidad, teniendo en cuenta, como digo, que tenemos aquí pues al secretario general de instituciones penitenciarias, a don Ángel Luis Ortiz, para, en nombre de Plena Inclusión, agradecer pues el trabajo y la colaboración, desde luego, de este programa,
de reclusos que venimos llevando a cabo en el ámbito de las instituciones penitenciarias, con cuya financiación venimos contando. Desde luego, pedir, querido secretario general, que se continúe con esa financiación, porque realmente merece mucho la pena, y poner en valor todo el trabajo que estamos haciendo con instituciones penitenciarias, desde luego con la Secretaría General, pero también con todo el equipo de trabajo, que desde luego ahora vamos a ver ampliado a la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, que también preside el secretario general, y que nos va a permitir pues empezar un proyecto para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Proyecto Retoma tu Vida, en el que seguramente va a ser un éxito y en el que todos tenemos puestas grandes esperanzas. Bien, yo no me voy a extender mucho más. Desde luego sí quiero decir que la jornada de hoy va a tener como tres grandes momentos. Un primer momento que será el de la presentación del estudio a cada lado sobre la situación de las personas reclusas y reclusas con discapacidad intelectual, en el que han participado unas 370 personas, un número significativo. Un segundo momento en el que conoceremos en primera persona la figura tan necesaria del facilitador, ya que contaremos pues con la experiencia de una facilitadora, concretamente de La Rioja. Y un tercer y último momento, que es también muy importante, porque vamos a aprender un poco de las experiencias que se están llevando a cabo para apoyar a personas con discapacidad en su acceso a la justicia. Estoy totalmente convencido de que la jornada va a ser un éxito. Reitero mi agradecimiento a todas las personas que van a intervenir. Por supuesto, también un saludo cordial al número importante de gente que ya veo que está conectado en estos momentos y que por consiguiente tiene la intención de seguir la jornada con nosotros. Y sin más dilación, insisto, reiterando mi agradecimiento para todos, pues ya vamos a dar paso a la primera mesa, que es la presentación del estudio a cada lado sobre la situación de las personas reclusas y reclusas con discapacidad intelectual. Muchas gracias a todos. Y mi madre se quedó de la cabeza mal y mi padre se metió a la bebida, y la verdad que nos tenía a los hijos un poco... Yo no entendía la situación. La discapacidad no te creas que es tan fácil. El juez y los fiscales tenían que mirar más los expedientes y preguntar más por estas personas que necesitamos ayuda. Sí, más o menos, porque como hablan raro, hablan muy formal, pues más o menos. Pero hablaba más ellos que yo, la verdad. Mi abogado presentó la discapacidad y me entrevistó un forense 5 minutos el día del juicio mismo, y nada, y no me pusieron ningún atenuante por la discapacidad. Plena Inclusión se encarga de las personas que tienen discapacidad. Este módulo no lo va a ver en cualquier cárcel. Yo, de hecho, me he querido ir de Plena Inclusión de este módulo y me decía: no te vayas, Dimitri, porque lo vas a perder todo. Eso es lo que hay, tú tienes una discapacidad, tú tienes que acarrear los problemas que tú tienes, no puedes evadirte para irte a Valdemoro, yo quería ir a fumar droga. Cuando salga voy a ser un hombre derecho. También a ver si me puedo conseguir un trabajo de ayudar a personas con discapacidad intelectual. Hacer mi vida con mi novia, tranquilo, y demostrar a la gente que no solo valgo para drogar o para robar, sino para hacer más cosas. No me tuvieron en cuenta, no me dejaron ni hablar siquiera. ¿Nunca te preguntaban pues qué ha pasado? No. Entraba en el juicio, a tal día, a tal fecha, estabas aquí, a tal hora, tal, te cae tanto. Hala, adiós, Belinda. Pues terminábamos este recorrido que habéis podido escuchar por las voces del documental de Radio Nacional de España, Vulnerados, la doble reja de las personas con discapacidad intelectual en prisión, con ese adiós Belinda, que convertimos ahora en un buenos días. Hola Belinda, ¿qué tal? Buenos días.
ahora vamos contigo. Estamos ya en el inicio de la primera fase de esta presentación. Nos van a acompañar también Inés de Araoz, la responsable del área legal de Plena Inclusión España, y, como decía Juan, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Pero vamos a empezar contigo, Belinda. Como se dice en el programa, tú eres experta por experiencia. Nos hablas desde Valladolid. Para quienes nos acompañan, te conozcan mejor. Tú, Belinda, tuviste una infancia y una primera juventud muy difícil, ¿verdad? Sí. Yo te he escuchado decir, por ejemplo, palabras como no me respetaban. Sí. ¿Cómo era tu relación con la gente? ¿Cómo era tu vida en tu barrio allí en Valladolid? Pues yo no tenía amigos, no tenía amigas. Y cuando en mi infancia pues fue, como se dice, humilde. Pero luego ya la juventud, pues como iba con ciertas personas, pues acabé como en ciertas familias. ¿Tú en esos momentos no habías tenido ninguna relación con las asociaciones, por ejemplo, con Plena Inclusión, asociaciones? No lo conocía. Bueno, vamos avanzando, si te parece, Belinda. Sí. Tú te entregaste a la policía. ¿Por qué lo hiciste? ¿De qué se te acusaba? A mí estas personas me obligaban a robar. Si no me pegaban o me dejaban sin comer. Y yo pues ya no aguantaba más esa vida. Y me presenté en el juzgado diciendo que yo quería ir prisión. Me daban opciones de pagar así en todos los meses, pero le dije no, yo quiero subir ya para Villanubla. Y me subieron. Hasta llegar a la cárcel, ¿cuál fue tu relación, por ejemplo, con tus abogados? No supe nunca quién era mi abogado ni nadie. Yo nunca hablo con nadie. ¿Y qué tal con los fiscales y con los jueces? A mí me contaste, y como se oía aquí en tus palabras, que no te tenían en cuenta. No me dejan ni hablar, ni me preguntaban. Tú viviste, por ejemplo, varios juicios rápidos. Aquí quiero citar a alguien que no sé si estará también aquí presente en esta jornada, Fernando Santos Urbaneja, fiscal en Córdoba, un referente en estos asuntos, que habla de esas dificultades en estos casos en el que se juzga a personas con discapacidad intelectual, de los juicios rápidos. ¿Cómo era un juicio para ti? ¿Llegabas allí? ¿Te permitían expresarte? ¿Te preguntaban? No, me decía tal día, tal hora, has estado aquí, tal, te cae tanto. Ala, ya está. Ya no me decían más, ni me dejaban hablar, ni nada. Ni siquiera el abogado me decía algo. Nosotros, cuando te escuchamos contar, por ejemplo, una de las cosas que más me ha impresionado a mí es tu sentimiento al llegar a la cárcel. ¿Qué sentiste, Belinda? Libertad. Libertad. Ya a mí me decía la gente de allí que yo estaba loca. Yo cuando entré allí yo era feliz. Me sentí libre, segura. ¿Cómo fue tu trato con las funcionarias y con las otras reclusas? Bien, me trataban muy bien. Nunca tuve problemas. ¿Y cuándo o cómo se supieron que tú eras una persona con discapacidad intelectual? ¿Lo tuvieron en cuenta? No, yo cuando entré no lo tenía valorado. Yo sabía que tenía, pero no lo tenía valorado. ¿Y cuál fue esa relación entonces, por ejemplo, con los reglamentos? A mí me hablaban otras personas que han estado en la cárcel del libro gordo, cómo te explicaban alguna cosa de cómo funcionaba, por ejemplo, el acceso a permisos, aunque tú me has contado que no tenías muchas ganas de permisos o acceso a cursos. No, yo no quería permiso. Yo decía, yo me quedo aquí. A mí déjame salir un par de horas, digo, yo vuelvo, pero yo no quiero salir. Yo tenía miedo a salir. Me gustaría que le contaras a la gente, Belinda, también tú cómo conociste a Plena Inclusión. ¿Cómo te han ayudado? Yo conocí a Plena Inclusión ahí en prisión. Me lo comentó el trabajador social. Y allí me apuntaron y es cuando Plena Inclusión me empezaron a ayudar, tanto con los permisos,
para buscar una casa, un trabajo y todo. Mira, esta pregunta, que yo creo que te la he hecho ya alguna otra ocasión, es muy fácil de hacer para mí y creo que es complicada de responder para ti. ¿Tú crees que si hubieras conocido antes a Plena Inclusión, habrías ido a prisión? No, no. Si hubiera conocido antes algo, ya sea Plena Inclusión o otra asociación, yo no hubiera estado allí. Porque yo lo que necesitaba era apoyo, alguien que me guiara. En ese sentido, me gustaría que le contaras ahora también a la gente cómo es ahora tu vida. Tú trabajas, tú tienes una vida independiente, eres interesante. Tengo mi trabajo, vivo en un piso compartido, hago una vida normal, que es la que siempre soñé. Y ahora, volviendo al principio de lo que tú decías, ahora te sientes una persona respetada. Sí, sí. Ahora ya no se ríen de mí ni nada. Porque antes se reían de mí, se burlaban, se aprovechaban. Decían, mira, vamos a pedir cualquier favor a la tonta de la Belinda. Una pregunta más, Belinda. ¿Tú cómo te planteas la vida, por ejemplo, en relación? Porque yo creo que tú no solo has vivido esta situación, sino que ahora tratas de ayudar a otras personas que pueden estar viviendo por ellas. ¿Consideras que tu aportación es importante? Sí. ¿Hablas con gente que tiene problemas, tiene problemas, por ejemplo, de relación con la justicia? ¿Les explicas cuál ha sido tu camino? Sí, sí, yo lo explico, por ejemplo, a algunas amigas, cuando me he hecho amiga nueva, o compañeros de trabajo. Así es, pues lo explico. Para que no caigan en mala gente ni nada, así. Y una última pregunta, ¿qué te gustaría decirles ahora con esto, con este nuevo trayecto que has podido iniciar? ¿Te gustaría decirles algo a los fiscales, jueces y abogados que estuvieron en ese camino y que no estuvieron participando, digamos, en el acceso más directo a la justicia para ti? Pues sí, que nos entiendan, que nos escuchen y que no nos ignoren. Bueno, por mi parte, solo decirte que si quieres decir alguna cosa más, Belinda. No. Pues ha sido un placer una vez más escucharte y muchísimas gracias por tu testimonio, por tu ejemplo. Y te puedo asegurar que tu voz, Belinda, ya es conocida por mucha gente y ha servido para muchos para que conozcan una realidad que desconocían absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues después de esta conversación, espero que haya sido tan, tan cercana para ustedes como lo es para mí con Belinda Ponce. También es una experta con mucha experiencia y me van a permitir que la presente así, una persona necesaria. Inés de Araoz, buenos días. Hola Rafa, ¿qué tal? Inés de Araoz Sánchez Dopico es responsable del área jurídica de Plena Inclusión España y va a presentar el informe A Cada Lado sobre la situación de las personas reclusas y exreclusas con discapacidad intelectual. Les diré que solo ya su avance fue un aldabonazo en muchas conciencias. Yo tengo que reconocer que en la mía, en profesionales de muchos ámbitos, y que ahora, Inés, después de mucho trabajo, de años de trabajo, llega el informe definitivo. Muchas gracias, Rafa. Bueno, la verdad es que para nosotros es un placer poder estar hoy aquí y por fin poder presentar este informe, que, bueno, es un informe hecho con el trabajo de muchas personas. Participaron 367 personas con discapacidad intelectual, reclusas o exreclusas, y participaron también 81 profesionales vinculados al programa de apoyo a personas reclusas de Plena Inclusión. Nuestros objetivos cuando abordamos el estudio es que, como ha dicho Juan, ya llevamos
Ya tenemos una experiencia larga en el programa, ¿no? más de 20 años, más de 25 en realidad, y creíamos que era el momento de evaluar y dar a conocer la situación de las personas, pero además evaluar qué ocurría durante los procesos penales, cuál era la situación de las personas con esas características, y evaluar también pues nuestro programa, ¿no? Para proponer mejoras y realizar acciones de incidencia. El proyecto es muy ambicioso, la verdad. Aquí tenéis el índice, porque contiene una parte importante de marco normativo internacional, de Naciones Unidas, de Unión Europea y de normativa española, incluyendo jurisprudencia tanto europea como del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego utilizamos una metodología con un análisis de Noemí Martín y Cris Izquierdo de una universidad, que nos ayudaron a analizar todos los datos, alcanzándose una fiabilidad del estudio del 95%, porque nuestra intención desde el principio era que fuera un estudio fiable. Además abordamos el perfil de los participantes, los datos básicos, cuáles son sus necesidades de apoyo, datos de salud, el certificado, la situación económica, el reconocimiento de la situación de dependencia, si tenían la capacidad de obrar modificada, cómo sus familias y la relación con las familias, en qué medida influyen. Luego pasamos a abordar el procedimiento judicial, qué incidencia había tenido la discapacidad en el procedimiento, qué tipo de delito había cometido la persona, a qué se le condenó, si la pena fue suspendida o sustituida, duración de la condena y localidad de cumplimiento, ¿no? De cara a examinar también el arraigo de la persona y las visitas que recibe, etc. Y luego ya pasaríamos un poco a la vida en el centro penitenciario, la clasificación penitenciaria, dónde se cumple la condena, tratamiento penitenciario, la formación, los programas de tratamiento, si la persona participa en actividades, si tiene salidas programadas o permisos, y si hay faltas o es víctima de abusos, ¿no? Si ella comete faltas, si es víctima de abusos. Y ya la vida en libertad y la reincidencia, pues pasando por los ingresos, si tiene empleo o no, la relación con la familia, la situación de pobreza que caracteriza estos entornos y la preocupación que tenemos por la reincidencia. Hay muchos datos en el estudio, yo voy a pasar como de puntillas por alguno de ellos porque es imposible hablar de todo, pero ahí tenéis el estudio, ¿no? Como ha dicho Juan, hemos examinado los cuatro momentos en los que intervenimos, la situación previa de la persona. ¿Qué ocurre cuando la persona es un presunto autor pero todavía no ha sido condenado? ¿Qué ocurre cuando la persona es condenada? Y cuando la persona está en situación de libertad. Lo que nos dice el estudio es que estamos hablando de algo mucho más que discapacidad intelectual. El 51,4% de las personas tenían certificado antes del procedimiento, pero el resto no. En el 3,3% de los casos se obtuvo el certificado durante el procedimiento judicial, y aquí tenemos el dato de que no lo sabemos en el 3,8% de los casos, pero lo que sí sabemos es que hay un tanto por ciento de personas es muy significativo, que pasa por un procedimiento judicial y cumple condena sin que se sepa que tiene necesidades de apoyo o que presenta una discapacidad intelectual. Además, el 28,1% presenta conductas desafiantes o problemáticas, entendiendo por estas faltas de adaptaciones al entorno. No que la persona tenga malas conductas, sino que hay que buscar el origen de estas conductas desafiantes o problemáticas para poder intervenir, porque normalmente se producen porque el medio penitenciario es un medio muy hostil y muy desafiante y tiene muchas dificultades para adaptarse. Además, otra preocupación es que, según los datos del estudio, el 54% de las personas eran drogodependientes en el momento de la elaboración. El 28,5% consumía drogas en el momento en el que realizábamos el informe. El 66% consumen varias. Y el 71,2% de los casos estuvo relacionado con la comisión del delito. Y
hay un 70% de los casos en los que hay riesgo en que la persona siga consumiendo cuando ha salido. Por tanto, nos enfrentamos a un grave riesgo de reincidencia. Otra cuestión que salió en relación a las personas participantes en el estudio es que hay un 36,7% que además de discapacidad intelectual presentan un problema de salud mental, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Además, hay un número significativo de personas que tienen dificultades en la vida diaria, como puede ser pues, la lectura comprensiva, que son habilidades necesarias para poder rellenar formularios, para poder comprender las normas del centro, para poder pedir un permiso, para cumplir los horarios, como el manejo o el paso del tiempo, ocuparse de su higiene. Son muy importantes también el saber evitar riesgos para la salud y la seguridad, o saber realizar elecciones y tomar decisiones en el contexto penitenciario, ¿no? Porque es un contexto en el que hay veces que se pueden producir abusos. ¿Qué ocurrió en el procedimiento judicial? Pues sabemos que en el 31,5% de los procedimientos, solamente en el 31,5% se tuvo en cuenta en algún momento la discapacidad. Aunque hemos dicho que hay 367 personas que participaron en el procedimiento, también veremos luego que hay un problema de reincidencia y que al examinar los procedimientos estos eran 743. En relación al momento en el que se tuvo en cuenta la discapacidad, solamente en el 8,9% de los casos se tuvo en cuenta durante la detención. Durante el procedimiento, en el 45,3%, al fijar la pena o medida en el 16%, y durante la pena o medida en el 41%. Tener en cuenta que aquí se puede producir que se tenga en cuenta la discapacidad en varios momentos del procedimiento, pero este 8,9% o 45,3% solamente es de ese 31,5% de los casos. Y con respecto a la condena, en el 90,2% de los procesos examinados la persona fue condenada a una pena privativa de libertad, solamente la pena o combinado con otra pena o con una medida. En el 5% fueron medidas privativas de libertad, y además se comprueba que cuando se trata de una pena privativa de libertad, en el 98,5% de los casos se ha producido una condena a prisión. Algunos datos ya relacionados sobre la vida en prisión. Decir que aquí tenemos que poner de relieve el trabajo que se realiza con los profesionales del ámbito de instituciones penitenciarias, tanto a nivel de la Secretaría General como de los equipos de los centros penitenciarios, que me consta que hay algunos hoy que nos están viendo. Y resaltar además el trabajo que se ha realizado en los últimos años, por ejemplo, a través de la publicación del protocolo de atención a personas con discapacidad o de la adaptación de programas de tratamiento. Una vez dicho esto, decir que aún así tenemos margen de mejora en el trabajo, porque, por ejemplo, encontramos como uno de los hallazgos del estudio que aunque como norma general el 28,5% de las personas se encuentran en tercer grado, cuando hablamos de personas con discapacidad solamente el 5,7% de las personas participantes en el estudio habían alcanzado un tercer grado. Y con respecto al lugar de cumplimiento de la pena, pues las penas se cumplían en centros penitenciarios. También en general las medidas de seguridad. En respecto a la vida en los centros penitenciarios, también decir que solamente el 55,2% de las personas participaban en un curso taller reglado, y en el caso de módulos específicos de discapacidad este porcentaje se elevaba hasta un 65,79%, y cuando se trataba de cursos o talleres no reglados, solamente el 59,4% alcanzaba o accedía a la formación. Cuando hablamos de formación para el empleo, tenemos los datos de que el 16,3% son los que acceden. Y esto no es un dato para resaltar que las cosas van bien o mal, es un dato que queremos utilizar para tomar conciencia de lo importante que es que consigamos mejorar el acceso de las personas a la formación y a un empleo para el futuro, porque es un elemento clave para evitar la reincidencia.
Otro dato son los programas de tratamiento también para evitar la reincidencia. En el 68,4% de los casos las personas participan en programas de intervención, pero en el 61,48% son programas relacionados con la discapacidad y, como ya hemos visto, tenemos un número relevante de personas que además tiene problemas de drogodependencia, de salud mental, relacionados con alcoholismo, o también llama mucho la atención el dato de personas que han cometido un delito relacionado contra la libertad sexual, que es aproximadamente un 13%, muy por encima de los datos de la población general. Por tanto, un elemento clave es conseguir este acceso a los programas de tratamiento. Decir que aquí se están haciendo avances significativos con la Secretaría General, porque ya se está adaptando el programa para agresores sexuales para personas con discapacidad intelectual, pero creemos que también es un elemento clave para continuar avanzando. Las salidas programadas, en relación a las salidas programadas o permisos, en el 68,9% de los casos las personas no han llegado a solicitar ninguna salida y en el 55% de los casos no han solicitado ningún permiso. Esto tiene que ver además también con que son cuestiones que tienen que ver con que luego la persona pueda alcanzar el tercer grado, que ya hemos visto que el tanto por ciento de personas que estaban en tercer grado era muy bajo. Por tanto, este es otro elemento de mejora en el que hay que profundizar. Habrá que ver por qué no se accede a las salidas programadas, por qué no se accede a los permisos, si es porque las personas no saben que pueden acceder a ellos y solicitarlos, si es que necesitan apoyo para ello, o si que hay que incidir en otras cuestiones para mejorar estos números, ¿no? Y por último, pues la reincidencia. No voy a pasar por la vida en libertad porque voy a hablar ahora de algunos de estos datos. Podemos decir que el estudio es la crónica de una reincidencia anunciada. El 54,5% de las personas reinciden. Y creemos que esto se debe a un fracaso del sistema y de la sociedad en su conjunto, tanto en el ámbito educativo, sanitario, social, jurídico y penitenciario, porque no se ha detectado esa situación de exclusión social, económica y educativa previa de la persona. A ello se ha unido la falta de detección de las necesidades de apoyo cuando ya ha cometido el delito, una condena privativa de libertad, a la que es complejo adaptarse y que además, como vemos, al no acceder a permisos, tercer grado o salidas, es un cumplimiento íntegro y sin alivio de la condena y con falta de acceso a determinados programas que son claves para luego conseguir una buena reinserción y un retorno a la comunidad exitoso, ¿no? Por tanto, cuando termina la condena o incluso cuando está cumpliendo la primera condena empiezan a producirse otras condenas, pues la persona vuelve a la casilla de salida, ¿no? Y cuando sale, vuelve al entorno en el que comenzó todo, sin estar mucho más preparada que antes. Solamente el 9,8% tienen empleo y en una sociedad pues que no les quiere, ¿no? Son personas con discapacidad, personas que han cometido un delito y que además provienen de, pues que a lo mejor son consumen o que provienen de un entorno complejo, ¿no? Pero la conclusión del estudio, aunque parecen muchos datos negativos, es que este no es un círculo irrompible y que en el estudio se sugieren más de 50 propuestas de acción para implementar mejoras en colaboración con toda la sociedad y con todo el sistema. Algunas de ellas, no sé cómo voy de tiempo, por favor me decís. Entendemos que es prioritario contar con herramientas de detección de necesidades de apoyo que resulten fáciles de utilizar para los operadores jurídicos con una mínima capacitación y que permitan poner en marcha protocolos de actuación en conjunto con organizaciones que trabajamos en este ámbito. Garantizar que todos los operadores jurídicos disponen de formación y herramientas que les alerten de esta posible existencia de la discapacidad. Innovar y explorar vías como la justicia restaurativa o la adaptación de modelos como las problem solving courts, que son cortes que existen en otros países que ofrecen soluciones alternativas a las penas privativas de libertad en la comunidad, combinando recursos de vivienda, empleo, prestaciones, servicios sociales y tratamiento. También es preciso continuar con las líneas de trabajo iniciadas ya por instituciones penitenciarias sobre los programas específicos de tratamiento, así como programas de formación reglada y no reglada
o programas de inserción laboral, como ya se ha explicado al inicio del programa que estamos iniciando con la entidad estatal de formación para el empleo, que vamos a iniciar ahora el programa de Retoma tu Vida, y que también hemos hablado con ellos de todo el tema de mejorar el acceso a la formación de las personas y promover, desde luego, fórmulas que impliquen la no privación de libertad, todas las posibilidades que nos permitan flexibilizar los cumplimientos de condena y que el tratamiento y la intervención educativa se produzcan en la comunidad. Asimismo, consideramos que es necesaria una intervención urgente y prioritaria por parte de todos los poderes públicos implicados. Esto no es una cuestión de la inclusión de instituciones penitenciarias, sino que es a donde llegan las personas después de haber pasado por todo este itinerario, y es necesario promover sistemas de apoyo que promuevan un retorno a la comunidad seguro, en el que actuemos desde el primer momento. Y creo que, bueno, pues esta es la última diapositiva, aunque hay muchas otras propuestas, pero dado el poco tiempo que tenemos, y además que ahora va a intervenir el secretario general de instituciones penitenciarias, pues aquí lo dejamos. Os invitamos a todos, desde luego, a que leáis el estudio, porque contiene muchísima más información que la que estoy facilitando ahora mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Inés. Me consta que a partir de este momento se van a ir divulgando todos estos datos en los medios de comunicación. Aprovecho para agradecer aquí el trabajo de José Correcher, el responsable de comunicación de Plena Inclusión. Y vamos ya a presentar, ha sido aludido varias veces, a Ángel Luis Ortiz. Buenos días. Hola, buenos días. Es usted, muchas gracias por su presencia, es usted el secretario general de instituciones penitenciarias desde junio de 2018, 2 años y medio, ya en un puesto tan relevante, tan, me imagino, apasionante como realmente complejo. Ángel Luis Ortiz es magistrado en servicios especiales y pertenece a la carrera judicial desde hace 32 años. Ha estado 10 como juez de vigilancia penitenciaria, también 10 como asesor responsable del prestigioso área de justicia y prisiones en el Defensor del Pueblo, y 2 años y medio como director de la asesoría jurídica en el Ayuntamiento de Madrid. A raíz de todos estos datos que acabamos de escuchar, algunos ciertamente llamativos que nos llaman a la reflexión y también, me imagino, a la acción, desde la asesoría legal de Plena Inclusión, y lógicamente porque ellos son los que tenían el conocimiento de los datos, han preparado un cuestionario que le voy a ir planteando. Como ya hemos escuchado, hay un número significativo de personas cuya discapacidad se detecta durante el procedimiento o después de la sentencia. ¿Cómo le preocupa esta situación? ¿Cuáles son las preocupaciones de la Secretaría General en relación a estos datos? Sí, efectivamente, este es uno de los datos más relevantes del estudio que hemos escuchado, y lo más importante, o la coincidencia, es que los datos que nosotros tenemos como Administración Penitenciaria también van en esa línea. Es decir, lo verdaderamente preocupante cuando una persona padece una discapacidad intelectual, lo preocupante es que pase por el sistema judicial y no se le detecte, no se le reconozca, porque eso lógicamente va a influir de manera negativa de cara a la decisión final que adopte la justicia. Además de los datos que revela el estudio, por parte nuestra, lo que tenemos nosotros constancia es que aproximadamente el 25% de las personas que padecen alguna discapacidad están cumpliendo condena, y ese 25% no se le ha detectado, no se le ha reconocido oficialmente la discapacidad. Esos son los datos que vienen un poco a coincidir con el estudio que se ha expuesto. Hay un aspecto muy relevante en el sentido de que nos consideramos copartícipes del dato que se ha dado, que durante el cumplimiento de la pena, a un 31,8%, según Plena Inclusión, un 31,8% se le detecta y se le reconoce la discapacidad justo cuando está precisamente en contacto con la Administración Penitenciaria. La Secretaría General publicó en 2018 un protocolo de actuación para personas con discapacidad en el ámbito penitenciario. Quería saber cuáles son los aspectos más relevantes de este protocolo en lo que a personas con discapacidad intelectual se refiere.
Sí, nosotros venimos colaborando con Plena Inclusión y con otra serie de asociaciones y entidades que se preocupan de este colectivo desde el año 1995. En concreto, en el año 2006 firmamos un convenio con Plena Inclusión que lo tenemos en vigor hasta este momento, ¿no? Todo este tiempo nos ha permitido coger una experiencia y abordar desde distintos puntos de vista todo lo que afecta a las personas con discapacidad cuando cumplen una condena en prisión, ¿no? Pues empezando por los cursos de formación del personal penitenciario. En esos cursos de formación estamos incluyendo en todos ellos contenidos relacionados con la discapacidad. También hemos arbitrado medidas para la eliminación de barreras. Hemos adaptado los materiales a lectura fácil. Hay un manual que se entregan a todas las personas cuando ingresan en prisión, que se llama La prisión paso a paso, y que ese manual está disponible, como digo, en lectura fácil. Y luego, medidas muy, muy concretas, tratamos de especializar. No es posible en todos los centros, pero sí hemos dos centros emblemáticos donde creamos módulos específicos para personas con discapacidad, concretamente en Extremera, aquí en Madrid, y en Segovia. La intención, antes de comenzar la pandemia, la intención era haber ampliado esos módulos de discapacidad a dos centros más como mínimo, concretamente en las dos áreas geográficas donde mayor número de población penitenciaria hay, haber elegido otro centro penitenciario con un módulo de discapacidad en Andalucía y otro en la región, en la Comunidad Valenciana, ¿no? No ha sido posible avanzar en los trabajos por el tema de la pandemia, pero es una de las ideas que tenemos de puesta en marcha de los módulos que nosotros denominamos como módulos Integra. Sí. Aprovecho ya para hacerle una pregunta en este sentido. ¿Cuál es la valoración que hace del funcionamiento de Extremera y de Segovia, de esos dos módulos que están en funcionamiento? Bueno, altamente positivo, porque se puede en esos dos módulos dar un tratamiento adecuado, más todavía teniendo en cuenta que en esta materia es fundamental para nosotros no solamente la formación que damos a nuestros profesionales, sino también el contar con entidades como Plena Inclusión, que me consta que en estos dos centros penitenciarios están plenamente implicados, con lo cual la colaboración entre todos permite un mejor tratamiento de las personas. Yo he visitado personalmente los dos módulos y he podido comprobar que estas personas necesitan de un trato especial, y ese trato especial se da, como digo, en estos módulos Integra. La valoración, por tanto, es totalmente positiva. Bueno, cuando usted era juez de vigilancia penitenciaria, el señor Ortiz, ¿cuáles eran las principales dificultades que tuvo a la hora de flexibilizar, de plantear las condenas en este ámbito? Sí, en este punto hay un aspecto que, aunque es muy jurídico, pero creo que también hay que abordarlo, ¿no? Una persona con discapacidad intelectual puede recibir una pena. En el supuesto de que al momento de ser juzgada tenga plena capacidad de ser responsable de lo que está haciendo, en ese caso recibe una pena, o también puede recibir una medida de seguridad. Si en el momento de cometer el delito su voluntad la tiene anulada o disminuida, ¿no? Entonces, en prisión tenemos personas con discapacidad intelectual que en unos casos tienen pena, en otros casos tienen medida de seguridad. Concretamente, en el caso de los penados, de personas con discapacidad intelectual en prisión, los datos que tenemos es que aproximadamente el 82% tienen una pena. Eso les equipara a la inmensa mayoría de personas privadas de libertad. Y luego un 7,7% tendrían una medida de seguridad. Preventivos nos estamos moviendo en torno a un 9%, ¿no? El problema fundamental desde el punto de vista jurídico es aquellas personas que tienen una medida de seguridad. El sistema, el entramado legal existente en este momento es complejo, tarda en el tiempo e impide adoptar la modificación de la medida con la rapidez que se adopta, por ejemplo, un cambio de grado en las personas que cumplen una pena privativa. No sé si me han entendido. Es un tema muy jurídico, pero es necesario plantearlo. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la mayor dificultad
en este momento afecta al cambio de las medidas, cambio, revisión de las llamadas medidas de seguridad. Y en ese sentido, ¿existe la posibilidad de potenciar soluciones que promuevan formas de cumplimiento más flexibles en las que la intervención esté orientada a la comunidad? Hay que recordar que la Constitución dice que el principal fin de, en este ámbito es la reinserción. ¿Qué cambios creen que haría falta para ello? Bueno, aparte de la modificación legal que les indicaba en el sentido de simplificar, la complejidad viene porque en este momento hay un órgano que propone la modificación, que es el juez de vigilancia, y hace una propuesta al tribunal sentenciador. Eso no sucede cuando se está cumpliendo una pena, ¿no? Entonces, además de la simplificación de ese aspecto estrictamente jurídico, luego hay otro aspecto tanto más fundamental. Se ha apuntado en el estudio que ha presentado Inés, ¿no? Es la colaboración con la sociedad en libertad. La colaboración en el sentido de reinserción. La reinserción, es verdad que la administración penitenciaria es una de las funciones que tiene encomendada y somos partícipes de manera importante en la reinserción, pero esa reinserción de las personas en privación de libertad no es solamente una competencia o algo que afecte a instituciones penitenciarias. Por eso las últimas actuaciones que estamos haciendo las estamos enfocando también a esa reinserción laboral. Estamos intentando que las personas que tienen una discapacidad puedan también empezar en prisión y terminar fuera, pero con una reinserción laboral y con una posibilidad de trabajo. Ese es un programa puente que hemos llamado, que estamos haciendo con una entidad que tenemos en instituciones penitenciarias, que es la entidad de trabajo y formación para el empleo, y que básicamente lo que pretendemos con ello es que las personas ya en prisión hagan itinerarios de formación laboral y ese itinerario les permita también poder continuar con una actividad laboral fuera de prisión. ¿Y existe desde un ámbito general la posibilidad a medio plazo, y aquí claro, estamos hablando con un responsable político hasta donde nos pueda decir, de que ese, digamos, tratamiento se pueda producir en centros sociosanitarios como ocurre en otros países, en países británicos o del norte, y no que tengan que ser privaciones de libertad en centros penitenciarios o de otro tipo? Sí, bueno, no todo se arreglaría con reformas legislativas, es decir, tenemos ya un marco legislativo que, aunque con sus defectos, es lo suficientemente generoso para, por supuesto, en el marco actual poder modificar, por ejemplo, lo que comentaba antes, las medidas de seguridad, modificar esas medidas o proponer un cambio de esa medida para que la persona asista a un centro de día o a un centro formativo fuera de la prisión. No haría falta una gran reforma, sino bastaría con hechos concretos y sobre todo con una implicación por parte de todos, también por parte de la administración penitenciaria, para facilitar a estas personas, a estas y al resto de personas privadas de libertad. Es fundamental cuando se habla de políticas de reinserción, de rehabilitación, pues al buscar alternativas para la salida de la prisión. Eso es un deber de todos y también para este colectivo, por supuesto, de las personas con discapacidad. Señor Ortiz, de hecho nos están llegando algunas reflexiones sobre este ámbito. Yo he hablado con responsables de su departamento. Conocemos el empeño que hay en la adaptación de programas de tratamiento para personas con discapacidad intelectual. Concretamente, el trabajo que se está haciendo para adaptar el programa para agresores sexuales, que nos decía Inés de Aragoza en el estudio, que tienen una gran prevalencia, es realmente importante. ¿Qué es lo que se está haciendo en este ámbito? Sí, bueno, lo primero que se hizo fue, al detectar efectivamente en la línea que se apuntó en el estudio, que la incidencia como autores de delitos relativos a la indemnidad sexual y libertad sexual, la incidencia es un poco más elevada en personas con discapacidad. Lo primero que se hizo fue diseñar un programa de, nosotros llamamos programa de control de agresión sexual, es un programa oficialmente elaborado por nosotros y validado como tal por todos los profesionales que tenemos en la institución. El programa está hecho en colaboración con profesionales especialistas en discapacidad y también con profesionales expertos en sexualidad. Pretendemos abordar con un enfoque muy, muy directo
este tipo de incidencias para estas personas, ¿no? Sabiendo que, como se ha apuntado, en este tipo de delitos es un poco superior los autores que padecen una discapacidad intelectual. Yo he conocido a alguna de las personas que acude a estos programas y ciertamente la utilidad es realmente, por lo menos en el caso que yo conocí, es evidente. Bueno, según su experiencia, ¿qué fórmulas cree usted que funcionan mejor a la hora de conseguir reducir la reincidencia, evitando así uno de los temas que más escuchamos en este ámbito, el de puerta giratoria? Nos contaba Inés que según el estudio a cada lado, y es uno de los datos que impacta directamente como personas, como ser humano, el 54% ante las dificultades de reinserción reincide. ¿Cree que estas soluciones serían trasladables a la realidad de las personas con discapacidad intelectual, fórmulas para evitar la reincidencia? Bueno, el dato, la verdad que me ha sorprendido, porque yo conozco el tanto por ciento de reincidencia en población en general, según los estudios que elaboramos aquí en la Secretaría General. Nos estábamos moviendo en términos generales, sin distinción de colectivos, en torno al 30, entre el 30 y el 35% de reincidencia. En términos generales, lo evidente es que por el estudio que presenta Plena Inclusión, pues efectivamente en este colectivo sube la reincidencia hasta el 54%. Bueno, es fundamental, eso lo dicen todos los estudios de reincidencia, es fundamental para incidir, para rebajar ese tanto por ciento de reincidencia, la actividad tratamental en prisión. Es decir, el gran reto que tiene que tener una administración penitenciaria moderna, el gran reto tiene que ser que las personas que entren en prisión salgan en mejores condiciones. En España, los últimos 40 años ha hecho un enorme esfuerzo en infraestructuras. España cuenta con un marco jurídico aceptable, bueno tirando a muy bueno, y el reto, sin lugar a dudas, el reto que tenemos por delante como administración, como sociedad y como administración, es intentar que las personas que ingresan en prisión no vuelvan a prisión. Cada vez que hay una reincidencia es un fracaso del sistema, ¿no? Esto hay que abordarlo, como digo, siempre desde la perspectiva del tratamiento cuando están en prisión y luego, muy importante, dar soluciones concretas, específicamente formativas y laborales, a las personas que terminan la condena porque tienen que salir de prisión y que puedan tener un medio de vida decente y digno que les evite el volver otra vez a delinquir. ¿Me va a permitir una pregunta? Apelando a su condición de juez, es decir, de garante de los derechos de los ciudadanos con una larga trayectoria. Cuando escucha, por ejemplo, a Belinda, como escuchábamos al principio, que usted estaba ya participando en la sesión, ya estaba escuchando, hablar de esa relación con los agentes jurídicos, ya sean abogados, fiscales, jueces, ¿qué reflexión le produce? Es decir, ella manifiesta que lo ha contado más veces, pero no se lo hemos escuchado aquí directamente, que digamos que no se hicieron esfuerzos para accesibilidad, que no le explicaron las cosas, que no entendió las cosas. Eso como a un garante de derechos, ¿qué reflexión le merece? Bueno, pues buena pregunta. Me ha generado tristeza, me ha puesto de manifiesto que como juez asumo la cuota de responsabilidad, que no siempre lo hacemos bien, que a veces el no disponer del tiempo suficiente o el tener una excesiva carga de trabajo nos impide como jueces el profundizar y el poder conocer a la persona que tenemos delante. Más de una vez he tenido sesiones de juicios larguísimas donde el tiempo era escaso, y estoy convencido que en las decisiones como juez que tomé, pues habrá habido decisiones no del todo correctas, precisamente porque para conocer a la persona que tienes delante tienes que tener un tiempo y te tiene que permitir el llegar hasta el final. La verdad que me he sentido profundamente convencido de que con el caso de Belinda no lo hicimos bien, ¿no? Y es, creo que para
solventar un problema, lo principal, el principal es reconocer que no actuamos bien, ¿no? Que la justicia es lenta, igual que en la administración penitenciaria, pues seguro que aun estando en prisión somos a veces o no detectamos todos los casos. Es la condición humana, la afabilidad humana lleva a estas situaciones. El esfuerzo de todos los profesionales que forman parte, ¿no? Ella también dijo que no sabía quién era su abogado, ¿no? Creo yo, antes de llegar a este puesto, tuve la oportunidad de dar algunos cursos formativos para abogados. Es fundamental en este tipo de colectivos el ser proactivo, el no esperar a que la persona te ponga de manifiesto el problema, sino todos los profesionales que intervenimos, abogados, jueces, fiscales, ser capaces de detectar que esa persona no está en condiciones a veces de defenderse por sí mismo, ¿no? En toda su plenitud. Pues muchísimas gracias. Hay varias preguntas para usted que ahora le voy trasladando. Hay preguntas también para Inés y para Belinda. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Había muchas cosas que contar, pero aún nos queda algún tiempo para las preguntas. Voy a empezar ya así. Rafael, por favor, te iba a decir, es que tengo también otra obligación. Si las preguntas mías me las puedes hacer para dejarlas contestadas y... Perfecto. Porque no podré llegar hasta el final de la conexión, ¿eh? Te lo agradezco. Perfecto, gracias. Pues vamos allí. Le traslado una pregunta de un espectador anónimo. Señor Ortiz, ¿considera que la financiación de instituciones penitenciarias es precaria? ¿Considera que debido a esta precariedad la atención a personas con discapacidad intelectual genera una doble discriminación? Bueno, no me atrevería yo a decir que es precaria. Por supuesto que necesitamos más dinero del que, si recibiéramos más dinero del que recibimos en presupuestos, podríamos hacer más actuaciones. Pero no puedo decir que la actuación o que la financiación es precaria, porque, por ejemplo, estamos por encima de la media de los países de Europa en la prestación, en la dedicación, en la asignación presupuestaria que dedicamos a las personas privadas de libertad. Concretamente, para ir al grano, 62 euros por persona y día es lo que está previsto para los próximos presupuestos, cuando la media europea por interno, persona y día, está en 49 euros. Por tanto, no podemos ahora mismo decir que la Administración Penitenciaria Española esté en una situación precaria. Una pregunta de María Amaya Santos Amigo. Le pregunta, ¿cómo están los recursos médicos en prisión? ¿La medicación que se les da en prisión y el seguimiento allí dentro se les dan informes para cuando salgan de cumplir la pena? Muchas gracias. Sí, bueno, el gran problema de la Administración Penitenciaria en este momento son los servicios médicos, sencillamente porque hay una ley del año 2003 que prevé la transferencia de los servicios a las comunidades autónomas y solamente ha habido hasta el día de hoy una comunidad que ha asumido esa competencia, que ha sido el País Vasco. Tenemos, como digo, el principal problema es la escasez de los recursos del personal sanitario que tenemos en prisión y, por supuesto, al margen de que el personal no es el que debiéramos tener porque necesitábamos más, existe una coordinación, la persona que sale en la mayoría de las prisiones está intercomunicado el expediente penitenciario sanitario con el expediente sanitario que tienen fuera, existe esa interconexión, por tanto, la persona cuando sale en libertad en su centro de salud saben qué es el tratamiento, cuál ha sido el tratamiento que ha recibido estando en prisión. Hay una pregunta para usted, señor Ortiz, y para Inés de Araoz, y yo creo que ya pasaríamos a otras preguntas, pero esta última sí que me parece muy importante porque ha sido uno de los núcleos de su intervención. Leo, nos resulta muy paradójico que en ocasiones la persona que tiene una medida en lugar de una pena padezca en muchas ocasiones mayores desventajas. ¿A qué puede deberse esto? Yo quiero aportar aquí también el dato. Esto me lo comentaba una persona también relevante en el estudio de estos temas, Patricia Cuenca, que esto lo tiene constatado con estudios, que esto se produce. ¿A qué se puede deber? Es una pregunta para usted, señor Ortiz, y también para Inés de Araoz. Sí, efectivamente, en más de una ocasión he escuchado esta conclusión, que posiblemente sea verdad. En el fondo de ese problema está la dificultad en modificar una medida de seguridad, ¿eh? Es más fácil una progresión de grado cuando tienes una pena que el obtener un cambio de medida de seguridad
por la complejidad jurídica que dije antes, ¿eh? Y a veces también por la falta de colaboración. La modificación de una medida, si estamos pensando que es una medida de internamiento y queremos transformarla en una medida de semi-libertad, necesitamos contar con recursos externos y con el apoyo de entidades, de consejerías de salud o de asuntos sociales. No siempre se tiene ese apoyo, esa oferta, ¿no? Y eso es, desde mi punto de vista, lo que puede generar que efectivamente jurídicamente interese más recibir una pena que no una medida de seguridad. Inés. Sí, la verdad es que tengo poco que añadir a lo que ha comentado Ángel Luis. Es verdad que todo depende de cómo se coordine en instituciones, ¿no? Para que instituciones penitenciarias puedan hacerlo, es preciso contar con unos recursos. Incluso dentro de Plena Inclusión a veces es difícil encontrar fórmulas para que dentro de nuestros propios servicios las personas puedan estar cumpliendo parte de sus penas o medidas. Y desde luego, como decíamos en el informe, creemos que esto no es una cuestión sin solución, pero hay que tener claro hacia dónde trabajar y buscar esos recursos en la comunidad, tanto de organizaciones del sector como desde luego y en primer lugar los servicios sociales y sanitarios. Rebeca Arce nos formula una pregunta, Ángel Luis, perdón, porque ya habíamos dicho liberal, pero me parece especialmente interesante. ¿Qué opina? Porque de algo de ello hemos hablado de forma colateral. ¿Qué opina sobre la creación de equipos multidisciplinares de atención a personas con discapacidad intelectual, al igual que existen los equipos para las personas con enfermedad mental? Todo lo que sea aportación de profesionales cualificados, por supuesto, mi opinión es favorable. Igual que he dicho que es muy favorable para nosotros el contar con los profesionales perfectamente capacitados y especializados que nos aporta Plena Inclusión o las otras entidades que colaboran con nosotros. Por supuesto que mi opinión es favorable a poder contar en prisión con todo tipo de profesionales que aborden este tipo de problemas que tienen este colectivo. Y Almudena, una pregunta más, es que van llegando muchas. Vale. ¿Cree que las intervenciones en los módulos por parte de las ONGs, yo soy testigo de ellas como usted, en, por ejemplo, en Extremera y en Segovia, deberían ser considerados como trabajos esenciales? Es una pregunta relevante. Bueno, trabajo esencial o trabajadores esenciales, bueno, esta pandemia nos ha puesto de manifiesto o ha traído, ha puesto sobre la mesa determinados conceptos que antes no utilizábamos. Estamos tratando y consiguiendo que el trabajo que se hace en instituciones penitenciarias, los profesionales que están en instituciones penitenciarias sean considerados, y lo están siendo en la mayoría de las ocasiones, como trabajadores esenciales. Por supuesto que todo aquello que coadyuve al trabajo que se hace en institución penitenciaria, esas ONGs podrían ser también consideradas como entidades que hacen un trabajo esencial. Pero esto genera también otro problema en la pandemia que tenemos y en la crisis nos hemos visto, y me imagino que la pregunta va también por ahí, nos estamos viendo obligados a limitar el acceso de personal extrapenitenciario a las prisiones, sencillamente para parar el virus, es la única finalidad, con un enfoque sanitario. Esperemos que seamos capaces de superar esta segunda ola de coronavirus y que la situación vuelva a ser normalizada y todas las entidades y ONGs que colaboran con nosotros puedan realizar su trabajo con entera libertad y sin las limitaciones que ahora les hemos impuesto. Muchas gracias. Pues muchas gracias por todo, Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias. Ahora sí, aunque siguen llegando preguntas, pero vamos a formular. Tengo que marchar. Muchas gracias, encantado. Adiós a todos. Hasta luego. Seguimos contigo, Inés. Mientras despedimos ya a Ángel Luis Ortiz, has comentado que se está adaptando el programa de agresión sexual. ¿Sabes si también se va a adaptar o se está adaptando el programa de violencia de género? Muchas gracias. Pues yo la verdad que de lo que tengo conocimiento es de que el que se está adaptando es el de agresores sexuales, que está bastante avanzado ya, pero bueno, yo creo que no tengo yo toda la información sobre esto.
Y una pregunta, ya que hablabas también, uno de los datos que dabas, y esta la formulo yo, que me ha llamado la atención porque es uno de los temas que hemos investigado también, hay una situación de consumo de drogas muy elevada entre las personas que ingresan en prisión con discapacidad intelectual, y hay a veces también dificultades para el acceso a esos cursos. Eso se han contado, aunque sí que quizás es en el ámbito en el que más cursos se acceden, en la prevención de la drogadicción. Sí, bueno, en general lo que se coincide por parte de los profesionales del programa en relación a las dificultades para acceder a los programas de tratamiento es que son, bueno, hay veces que la dificultad es incluso el coeficiente intelectual de la persona. En el estudio que se hizo sobre el por qué no accedían a los de agresores sexuales era porque uno de los requisitos era tener un 80 de coeficiente intelectual. Por lo menos eso es lo que refleja el informe de la sexóloga que realizó el informe inicial. Las dificultades suelen ser que los programas no están adaptados, que están basados en terapias cognitivo-conductuales, los materiales no están adaptados y las personas no los comprenden y por tanto se desmotivan. Y hay veces que para el profesorado también es un reto el adaptar o lograr un acceso, una permanencia, ¿no?, en el proyecto, en el programa de las personas con discapacidad. Entonces, al final, yo creo que pasa porque esos programas de tratamiento se examine uno a uno dónde están los problemas y, como se ha hecho en el programa de agresores sexuales, se proponga un programa adaptado para que las personas puedan acceder, porque creemos que es una cuestión importante. Belinda, además del reconocimiento de muchos mensajes a tu testimonio, que quiero que sepas, que están diciendo que les ha resultado emocionante y cercano todo lo que nos contabas, hay una pregunta de Rebeca Arce para ti. Y nos pregunta si has dado formación a la policía o guardia civil. No, todavía no, porque con esto de la pandemia pues se anuló. Y sí que has dado formación a abogados, por ejemplo. Sí, al colegio de abogados, sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia en este sentido? Cuando has podido hablar de ellos y les has contado cómo lo viviste tú y qué te pasó. ¿Qué te han dicho? Pues es que no me acuerdo de mucho, porque esto ha sido hace tiempo, al principio del inicio. Sí. Fue bien, les conmovió, les gustó. Y muchas cosas de las que yo conté, ellos desconocían y todo, que no sabían que la gente discapacitada pues pasamos tantas penurias, como digo yo. Sí, sí. Porque has visto como el propio secretario general de instituciones penitenciarias decía que le había conmovido precisamente tú, como juez, lo que contabas acerca de no conocer a los abogados y todo eso. Cuando te escuchamos, los que te escuchamos, la verdad es que eso nos sigue sorprendiendo mucho. Por eso te preguntaba qué reacción habías tenido. Tú cuando les podías contar eso, me imagino que para ti supondría una satisfacción poder explicarte y decir cómo habías vivido todo. Sí, porque es como digo yo, es que un profesional no sabe si yo tengo discapacidad o no, porque no se adivino. Y es que, no, como digo yo, te podían pedir un papel o la tarjeta de menosvalía. Oye, mira, estás detenida, tienes que tal, ya que tener tus derechos, que te pidan si tienes capacidad o tarjeta de discapacidad. Eso estaría bien. Bueno, reflejado queda, Belinda. Vamos a seguir con más preguntas porque hay un montón para Inés de Avelina. Inés, para hacer accesible la justicia parece fundamental la formación de jueces, abogados, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, quien hace el juicio de imputabilidad es el médico forense y es notoria la falta de formación específica en personas con discapacidad. Algo de eso escuchábamos en los sonidos iniciales que presentábamos nosotros. ¿Aborda vuestro informe la cuestión relativa a las especializaciones entre las medidas que se proponen de futuro? Es Avelina Alia quien pregunta y te da las gracias. Bueno, el informe habla en general de la necesidad, no tanto del tema de la inimputabilidad o la imputabilidad, porque lo que se plantea el estudio es la revisión del concepto de inimputabilidad de acuerdo a los estándares internacionales que están poniendo en duda que sea un concepto acorde a los,
a los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, el informe sigue esa línea de que a lo mejor hay que reexaminar la cuestión de la imputabilidad o inimputabilidad por ser discriminatoria. Lo que sí que se recoge en general es que hay que incidir en la formación de todos los profesionales que intervienen en los procedimientos judiciales, en todos los operadores jurídicos, y eso incluye también a los médicos o a los psicólogos forenses, y se incide también además en que deben de evaluarse las necesidades de apoyo de la persona para alcanzar una participación en igualdad de condiciones durante el proceso, incluso teniendo en cuenta que muchas veces el diagnóstico no debe ser lo que nos debe de guiar para establecer esos apoyos, sino que debe ser realmente qué es lo que precisa la persona y no qué diagnóstico tiene. Entonces, bueno, realmente agradezco la pregunta. Es un tema de especialización de todos los operadores, pero además en el estudio se plantean algunas cuestiones relacionadas con el reexamen o la aproximación desde otro punto de vista a temas como la inimputabilidad, las medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Que obviamente no es una cuestión a corto plazo, pero sí que es una cuestión a medio largo plazo que habrá que trabajar. En relación con lo que acaba de decir Belinda, nos preguntan desde Encinas, para ti Inés, ¿qué fórmulas cree que podrían adaptarse para que llegase a conocimiento del juez de vigilancia que una persona tiene discapacidad intelectual? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué fórmulas crees que podrían adoptarse para que llegase a conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria que una persona que está ante el caso de una persona con discapacidad intelectual? Bueno, yo creo que hay múltiples vías. El juez de vigilancia penitenciaria, una de las funciones que tiene es precisamente fijar la ejecución de la sentencia y posiblemente le deba de llegar toda la información de la persona, pero si a lo mejor sobre lo que está resolviendo es sobre una salida o sobre un permiso que le llegue, le tendrá que llegar también toda la documentación relacionada al centro penitenciario. En el estudio lo que se recoge, por lo menos en los centros en los que trabaja Plena Inclusión, es que el 89% creo que era de las personas tienen un certificado, y a eso hay que incluir los que se están tramitando en este momento, por ejemplo. Entonces, a priori, el juez de vigilancia penitenciaria debería de tener esa información en el caso de que le venga del centro penitenciario la persona tenga el certificado. Si estamos ante el caso de una persona que no ha sido detectada durante el procedimiento, pues lo tenemos más complicado porque esa información no le va a llegar. Tenemos muchas preguntas más, pero me avisan que, como pasa siempre, se nos acaba el tiempo. Solo quería hacerte una más, que era para Ángel Luis Ortiz, pero que quizás tú nos puedas responder. ¿Tú sabes si se está dando una formación específica a los funcionarios de instituciones penitenciarias que prestan servicio en los módulos especiales de internos con discapacidad? Bueno, en general no es que se esté dando formación a la gente de los módulos, sino que se está dando formación en general al personal profesional de instituciones penitenciarias. Y de hecho, una de las colaboraciones que realiza Plena Inclusión en el programa con instituciones es participar en cursos de formación a los profesionales. Ya lo dice el artículo 14 de la Convención, cuando habla de la necesidad de formación de todos los profesionales, y dice incluido el personal penitenciario. Además, el protocolo de intervención de instituciones penitenciarias con personas con discapacidad habla también de la necesidad de formación de los profesionales, y en el marco de ese protocolo es en el que se está colaborando, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente que, por supuesto, los profesionales de los módulos, sino también en general el personal. Es difícil llegar a todo el mundo, pero desde luego sí que se está incidiendo en esa formación. Pues tenemos que ir terminando. Belinda, ¿te ha resultado interesante las cosas que hemos estado contando aquí? Las cosas que has contado tú han sido muy interesantes. ¿Te llevan a alguna reflexión? ¿Te hacen pensar acerca de lo que tú has vivido y cómo se puede ir mejorando la situación? Sí, yo creo que poco a poco lo mejoraremos todos. Y hay que seguir peleando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Inés, a partir de ahora, ¿qué el informe a cada lado se va a trasladar? ¿Qué es lo que vais a hacer? Vamos a difundirlo y vamos a hacer un plan de incidencia
con él para, dependiendo de las propuestas, como ya he dicho, hay más de 50 propuestas y ahora lo que hay que hacer es ver cómo podemos hacer propuestas más concretas sobre cada una de ellas a los diferentes agentes en cuyo ámbito se encontrarían las propuestas. Es verdad que ahora en las siguientes mesas se va a hablar Isabel de Rada del convenio que se acaba de firmar con el Consejo General del Poder Judicial, Piara Cama va a hablar también del que se ha firmado con la Secretaría de Estado de Seguridad. Yo creo que estamos en el buen camino porque creo que en el futuro vamos a hacer muchas cosas para cambiar la situación, como decía, que es algo que entre todos podemos cambiar. Estamos en el buen camino, pero como revela el informe a cada lado, queda mucho por hacer, y como ha revelado, por ejemplo, el testimonio de Belinda. Así que a seguir trabajando, las 12:15, en esto me puede lo de dar la hora, la función profesional, con lo que hemos llegado a nuestro tiempo, vamos a, como tú decías, a seguir con la siguiente sección de esta presentación, conociendo mejor la figura de la persona facilitadora. Y para moderarlo, Isabel de Rada, letrada del Consejo General del Poder Judicial. Isabel, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Rafael. Aprovecho la ocasión para felicitarte doblemente por el maravilloso documental Vulnerados y, en segundo lugar, por el premio que en reconocimiento a su excelencia le ha dado el Foro Justicia y Discapacidad. Quería, bueno, pues simplemente hacerlo públicamente. Así que nada, bueno, yo brevemente decir, porque quiero dejar paso a las interesantes aportaciones que nos harán los participantes en esta fase, decir que soy magistrada, yo soy, si bien ahora estoy haciendo funciones en el Consejo General del Poder Judicial y doy apoyo técnico al Foro Justicia y Discapacidad. Tengo una involucración personal, por circunstancias familiares y, por supuesto, profesional, en toda la materia relacionada con la discapacidad y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, fundamentalmente es verdad que la intelectual. Agradecer, en segundo lugar, a Plena Inclusión y en la persona, además, de Inés de Araoz, de haber contado conmigo es un honor para mí estar en esta presentación, dada la importancia. Yo también he formado parte del grupo de trabajo en el que se elaboró el documento que ahora después va a presentar Laura Galindo acerca de lo que es la figura del facilitador. Decir que era un grupo amplísimo, con muchísimas ganas de trabajar, interdisciplinar, con formaciones académicas muy variadas y experiencias profesionales también, y nada, pues también ha sido un honor. Y ahora voy a hacer referencia también, porque dada la importancia y la conexión que tiene precisamente con esta fase, a un convenio que se ha firmado entre Plena Inclusión y el Consejo, ahora recientemente, el 19 de octubre de 2020, en que se trata de un convenio marco de colaboración que permitirá hacer, tal como dice, como reza su objeto, acciones concretas tendentes a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengan un pleno acceso a la justicia en las diferentes fases del procedimiento. Aquí, precisamente, para el pleno acceso a la justicia resulta fundamental la figura del facilitador, de la que vamos a hablar, pero bueno, también quiero decir, el convenio va a ser muy amplio. Solamente decir que, teniendo en cuenta que en este caso, y dado que es el tema que a mí me toca moderar, la figura del facilitador no está reconocida legalmente, como bien expondrá Laura, sí que resulta muy importante que se hagan acciones formativas, que me consta ya se están preparando, para extender o divulgar o formar a los jueces y magistrados en la existencia de esta figura. Es necesaria tanto esta formación como la sensibilización. Esas dos, o sea, no solamente la parte técnica, que desde luego es fundamental, pero también la de sensibilización. Y teniendo en cuenta que los jueces quizás somos a veces muy cuadriculados y nos queremos atener mucho a la ley, desde luego tiene una cobertura fundamental y será muy importante para nosotros que desde el Consejo se nos anime, como me consta que se va a animar, a la utilización de esta figura. Y ya sin más, no quito más tiempo a las personas que van ahora a seguir con, bueno, pues ayudándonos a conocer mejor la figura del facilitador. Primero van a ser Nora y Vanessa, desde una experiencia más personal, y después Laura Galindo, desde una experiencia pues más profesional.
Entonces, quería, bueno, a ver, Nora también. Nora trabaja en plena inclusión en La Rioja y es facilitadora. Y Vanessa es, que me encanta esa palabra, es experta por experiencia. Así que, si os parece, Nora y Vanessa, buenos días a las dos. Y nada, sin más, así empiezo a disparar pues unas preguntas que creo que nos van a acercar mucho a la figura del facilitador, ¿os parece? Perfecto. Vale, muy bien, pues vamos a ver, Nora, ¿nos puedes decir, por favor, cómo entrasteis en contacto, Vanessa y tú, cómo os conocisteis? Vale, bueno, buenos días a todos, espero que se nos escuche bien, se nos entienda con la mascarilla, si no nos decís, vale. Bueno, pues Vanessa hace 4 años, en 2016, vivió una situación complicada para ella, que comunicó a su monitora de referencia de plena inclusión. Entonces esta monitora le habló de que aquí en La Rioja había un equipo de personas que podían ayudarle en esta situación. Y bueno, Vanessa decidió que quería conocer a este equipo para que le pudiese apoyar. Y entonces esta monitora se puso en contacto con la coordinadora del equipo que tenemos aquí en La Rioja. Y es ella cuando ocurre un caso en La Rioja y llega a la coordinadora del equipo, esta se pone en contacto con nosotros. Somos un grupo de 11 personas compuesto por una abogada y por 10 trabajadores sociales y psicólogos. Entonces cuando llega un caso, la coordinadora nos deriva cada uno de los casos a 2 facilitadores. Siempre que se pueda intentamos trabajar en tándem. Entonces, bueno, pues en este caso, el caso de Vanessa, se me fue asignado a mí y a otra compañera, a mi compañera Laura. Y entonces ya a partir de ese momento, Laura y yo tuvimos la primera reunión de toma de contacto con Vanessa y con su monitora de referencia que también estaba. Ese fue un poco como el punto de partida. Luego, como cuento más de cómo fue el proceso, pero bueno, ese fue el punto de partida. Muy bien, muchas gracias. A ver, Vanessa, esta pregunta va ahora para ti. Durante el procedimiento que se inició a partir de ese momento, estuviste acompañada por Nora, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué te ayudó Nora en esos momentos? En estar tranquila, entender las cosas. ¿A ti te parece que los procesos judiciales son difíciles de entender? Sí. Sí. ¿En concreto, en qué te ayudó Nora? Pues en entender lo que me expresaba la abogada de los temas que estaban tratando y de estar tranquila en el proceso. Por ejemplo, el proceso entiendo que se inició con una denuncia. ¿Te ayudó a poner la denuncia? Sí. ¿Te acompañó? Sí, sí. ¿Y hablar con la policía? ¿Te explicó también, Nora, cuáles eran tus derechos? Sí. ¿Y te explicó las diferentes vías que podías utilizar, las diferentes opciones que tenías? Sí. Entonces, a partir de ahí tú lo entendiste y decidiste, entiendo, continuar con el proceso. Sí. Y Nora, en concreto, en el caso, ¿en qué consiste la y en el caso de Vanessa en concreto, en qué consistió el trabajo? Pues una vez que, bueno, a raíz de esa primera toma de contacto que tenemos con Vanessa, ella nos cuenta la situación que ha vivido. Y nosotras, bueno, pues le ponemos encima de la mesa el planteamiento de cuáles son las opciones que puede tomar, ¿no? En caso de que decida no denunciar o en caso de que decida denunciar, cuál es el proceso al que se va a enfrentar. En este caso, Vanessa decide poner una denuncia. Entonces, lo primero que hacemos como facilitadores es hacer un informe de capacidades de Vanessa, en el que en una sesión con ella hacemos una evaluación de sus capacidades, ¿no? En el que medimos lenguaje, atención, memoria, incardinación espaciotemporal, tipo de pensamiento, deseabilidad social y sugestionabilidad.
Esto lo medimos a través de preguntas no relacionadas con el suceso, sino preguntas sobre su día a día, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este informe de capacidades, nos ponemos en contacto con la abogada que va a llevar el caso de Vanessa y le mostramos este informe para que esa abogada conozca cuáles son las capacidades de Vanessa y qué necesidades de apoyo requiere. Una vez que ya la abogada está informada y tiene toda esta información, la abogada y una de nosotras, en este caso no fui yo, fue mi compañera Laura, la abogada y Laura son las personas que acompañan a Vanessa a poner la denuncia en policía y lo primero que hacemos al llegar a la comisaría es entregar también este informe a los agentes policiales para que, bueno, es un informe que se puede leer en poquito tiempo y antes de tomar declaración a Vanessa puedan leer esto y de este modo puedan bueno, pues ofrecer a Vanessa, ¿no? Pues tener en cuenta esto a la hora de que ella preste la declaración. Y de todos modos, como también están presentes, en este caso, mi compañera, la facilitadora y la abogada, pues si en algún momento de esa toma de declaración se ve que Vanessa hay algo que no está comprendiendo o que tiene alguna dificultad, pues en ese momento también intervenimos en ese in situ, ¿no? Allí una vez que se está tomando la declaración. Una vez después de que ya se da esta declaración, en el caso de Vanessa hubo un juicio rápido, entonces, bueno, pues el siguiente paso, lo mismo, vamos con este informe y se lo mostramos al juez previamente al juicio para que pueda conocer las capacidades de Vanessa, las necesidades de apoyo y adaptarse a ellas. Y de todas las maneras acompañamos también a Vanessa, al igual que la abogada, evidentemente, la acompañamos también al juicio y estamos presentes en ese juicio rápido. Para que en caso de que el juez, bueno, que se lo haya leído, quizás no adapta alguna cosa o el lenguaje que usa es más técnico, pues también estamos presentes en el juicio para poder intervenir y en un momento dado pues pedirle que formule las preguntas de otro modo o si nos lo permite, que podamos como hacer una traducción, ¿no? Y que a Vanessa le pueda llegar el mensaje más claro de lo que está queriendo decirle o preguntarle. Después del juicio rápido, bueno, se da la sentencia y nosotras, mi compañera y yo, quedamos con Vanessa para explicarle y comunicarle cuál es, bueno, en qué consiste detalladamente esta sentencia. Lo que hacemos con ella también es, bueno, a pesar de que también hay un seguimiento policial en este caso de esta sentencia, porque hay unas órdenes de por medio, también trabajamos con ella medidas de protección sobre qué hacer ante algún tipo de situación que se dé en el que no se cumplan esas órdenes que hay por sentencia. Y después de esto, lo que hacemos es un seguimiento del caso, en el que, bueno, pues el tiempo va pasando y vamos estableciendo contacto con Vanessa para ver cómo ella sigue y cómo ella pues lleva todo este proceso. En el caso de Vanessa no se dio, pero sí que también ofrecemos un tratamiento, una terapia psicológica para poder, bueno, pues integrar esta experiencia en sus vidas del modo menos traumático posible. Y eso es un poco como el proceso, los pasos que llevamos a cabo. Ajá, pues muy bien, clarísimo, muchísimas gracias. Y luego ya el concreto trabajo que hacéis las personas facilitadoras con los diferentes operadores jurídicos, ¿nos podrías precisar un poco exactamente cuál es, por favor? Vale, pues aquí en La Rioja hemos hecho ya varias jornadas de formación y de sensibilización. Hemos hecho con Policía Local, con Policía Nacional y con Guardia Civil. Hemos hecho también en el Colegio de Abogados. Luego también, aparte de estas jornadas, nuestra intervención puntual en los casos es un poco lo que he explicado en relación del caso de Vanessa, ¿no? Sobre todo es ponernos en contacto con ellos. Ellos ya cada vez, a raíz de estas jornadas, ya van sabiendo de nuestra existencia, entonces, bueno, pues en cada caso ponernos en contacto con ellos para pasarles este informe
y que, bueno, sobre todo es que tengan en cuenta este informe antes de las declaraciones, ¿no?, o de los juicios, y luego, bueno, pues que permitan que nosotros estemos en esos presentes, tanto en, a la hora de poner una denuncia o en un juicio, e intervenir, ¿no?, en los momentos en los que creamos necesario. Entonces, ese es sobre todo un poco el trabajo. Y luego también sí que, claro, este caso de Vanessa fue a través todo dentro de Plena Inclusión, pero también parte de la formación con ellos es que si en algún momento ellos pueden tener alguna sospecha de que, por ejemplo, una persona que va a poner una denuncia a una comisaría, por ejemplo, puede, ellos pueden sospechar que tiene discapacidad intelectual y que puede y que necesita de apoyos para ese proceso, pues también se ponen directamente en contacto con nosotros. Esto es como sería otra forma de que nos llegase un caso a través de ellos, ¿no? Eso también yo creo que es lo positivo, que cada vez se nos conozca más y que se nos tenga en cuenta, ¿no?, también a raíz de ellos. Claro, 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 sin duda. Vanessa, yo te quería preguntar, ¿tú consideras que fue bueno para ti estar acompañada de Nora? En aquellos momentos, sí. Tú te sentiste, has dicho en dos ocasiones, más tranquila, ¿verdad? Uh-huh. Eso te permitió entender mejor lo que estaba sucediendo. Sí. ¿Sí? ¿Crees que cuando lo necesiten otras personas con discapacidad en procesos judiciales deberían contar con la ayuda de un facilitador? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Claro, para ti fue bueno, entiendo que lo que es bueno para ti lo quieres también para los demás, ¿verdad? Pues muchísimas, muchísimas gracias, Vanessa y Nora, por acompañarnos y por contar vuestras respectivas experiencias, uno desde un lado mucho más personal y otro pues profesional sin duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Estupendo. Ahora voy a dar paso a Laura Galindo, que ya es la responsable del Programa de Acceso a la Justicia de Plena Inclusión Madrid y nos va a presentar el documento sobre el perfil y competencias de la persona facilitadora. Buenos días, Laura. Hola, buenos días, Pilar. Isabel, muchas gracias por tu presentación. Bueno, la verdad es que después de compartir una experiencia personal, ¿no?, es como mejor se puede definir cómo tiene que ser este perfil y la importancia de ello. Pero si me permitís aprovechar este momento, esta posibilidad de tener el micrófono, como dicen los artistas, para agradecer un poco el esfuerzo. Cuando Inés presentaba el estudio parecían que eran cuatro datos y un trabajo sencillo, pero quería agradecer a todos mis compañeros del programa de cárceles y a Inés y a Berta en especial el trabajado que ha supuesto este estudio. Para nosotros hoy es un día de puesta de largo. La gente que trabajamos dentro de las prisiones y en el acceso a la justicia somos como un grupo pequeño dentro del ámbito de la discapacidad, dentro del movimiento asociativo. Y el día de hoy es importante porque se va a visibilizar el trabajo que hacemos, se va a visibilizar las necesidades que tiene este colectivo y también vamos a poner en marcha proyectos nuevos que nos apasionan, ¿no? Por eso sí quería un poco agradecer a todos mis compañeros su trabajo del día a día, ¿no?, que hoy tenemos este ratito para poder evidenciar. Y dicho esto, no me voy a enrollar más. Voy a compartir pantalla, espero lo podáis ver bien. ¿Veis bien? Gracias. Vale, se ha hablado mucho ya sobre esa figura desde diferentes aspectos. No voy a nombrar ya la convención, no voy a nombrar ya que esto está dentro del plan estratégico de la Confederación ya desde 2016, pero sí que es un punto y aparte, un punto y seguido más bien, porque este documento ya fue aprobado en la Junta Directiva del 22 de octubre de 2020 y es un documento que tiene el valor de que no me pasa la pantalla, perdonad, vale. Este tiene el valor de que este documento está consensuado por diferentes agentes jurídicos implicados en el proceso. Llegaba el momento en el que ya hay experiencias previas, como hemos escuchado con las compañeras de La Rioja, también con la Fundación A la Par de Madrid, que llevan años trabajando en este proyecto, pero era el momento de consensuar y definir qué y cómo tendría que ser, ¿no? Y quién mejor para hacerlo que las diferentes figuras que forman parte del proceso jurídico. Para ello, voy a coger la chuletilla para no dejarme a nadie fuera.
han participado profesionales del Consejo General del Poder Judicial, también han participado distintos cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local a través de Migepol, la Asociación de AMIF, la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, el Grupo de Investigación en Psicología del Testimonio de la Universidad Complutense de Madrid, expertos por experiencia, como el caso que hemos escuchado anteriormente, los abogados de la Red de Juristas, profesionales de atención en el programa de reclusos, como mis compañeros de todas las comunidades, y especialistas de las unidades, como decía antes, expertos en atención a víctimas, como la UADDI de la Fundación de la Par y de La Rioja. Todos estos, aunque no se aprecian bien, están en esa foto, ¿no? O en otros espacios en los que nos hemos reunido. Y entre todos, un poco lo que se generó fue este documento que hoy de nuevo presentamos, el segundo documento que se presenta también, un documento cortito, pero consensuado y con datos claves para poner en marcha esta figura. Y con esto, lo que hemos querido tratar es una hoja de ruta para empezar a trabajar, pero no es un documento cerrado ni un documento estático, sino es un punto de partida que debe seguir creciendo, desarrollándose en la medida en que vayamos dando pasos y en la medida en que sigamos reflexionando y avanzando. Esto es una figura no nueva, porque ya lleva años en algunos sitios generándose, pero sí nueva como movimiento asociativo que a partir de ahora vamos a promover a un nivel exponencial. Para ello, creo que es importante, aunque sea un texto ahí largo, leer la definición literal que se ha consensuado de esta figura. Dice, son profesionales, especializados y neutrales, que si resulta necesario, evalúan, diseñan, asesoran y ofrecen a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, solo si es necesario, tengan o no la discapacidad reconocida. Ya hemos visto anteriormente que la cantidad de gente que pasa por el proceso sin tenerla reconocida, y a los profesionales del ámbito de la justicia implicados en el proceso judicial, los apoyos adecuados y necesarios para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ejerzan su derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. ¿No? Esa frase dice mucho, ¿no? Y dice un poco lo que se ha consensuado y se ha hablado entre todas las personas que hemos participado. Y tiene mucho que ver, es muy parecida, y eso nos llena de orgullo, porque eso es un ejemplo del consenso y de que vamos por buen camino, a lo que hace poco ha definido la relatora especial de la discapacidad, donde dice que deben ser intermediarias o facilitadores aquellas personas que trabajan, según sea necesario, con el personal de asistencia de justicia y personas con discapacidades para asegurar una comunicación eficaz durante los procedimientos judiciales, apoyando a las personas con capacidades para que comprendan y tomen sus decisiones informadas, asegurándose de que las cosas se explican y se hablen de manera que puedan entenderse y que se proporcionen los ajustes y el apoyo adecuado. Los intermediadores son neutrales y no hablan en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, ni dirigen o influyen en las decisiones o resultados, ¿no? Perdonad que lo lea, ¿no? Pero es que creo que además es para leerla varias veces para comprender toda la dimensión de estas definiciones. Entonces, como decía, estamos contentos con esta definición porque vemos que va muy en la línea de lo que nos están diciendo desde las directrices internacionales del acceso a la justicia. Para tener más claro qué no es esta figura, ¿no? Porque eso es algo que se ha debatido mucho, he de decir que no es un acompañante. Ya se establece de alguna manera. La legislación de alguna manera permite a estas personas que tengan un acompañante, pero no es esta figura. Eso sería un acompañamiento, es una persona conocida con otra función, con otro rol. No es una de las partes. Esto no va por parte de la defensa ni de la acusación, ni tiene que tener un rol independiente. No es un terapeuta, evidentemente lo hemos oído por la experiencia previa, ¿no? Si alguien te acompaña y te explica, tu nivel de ansiedad y de estrés por el procedimiento va a ser menor, pero el objetivo no es la terapia. Si la persona requiere una terapia por el proceso, tendrá que ser un recurso al margen y diferente. Hasta ahora, principalmente el trabajo que se ha realizado en estas unidades que ya he nombrado antes que existían, es con la mirada hacia la víctima. Desde aquí lo que queremos es promocionar esta figura para el acceso a la justicia a todas las personas con discapacidad intelectual, independientemente de su perfil, sean víctimas, sean investigados, sean testigos, sea cual sea. No es un perito, no es un intérprete,
Es más, puede ser que en algún contexto, en alguna circunstancia, en alguna persona vaya a requerirse un intérprete aparte porque haga falta un tema de signos o un tema de idiomas, etcétera, ¿no? Esta persona no va a interpretarla como, no es un perito ni es un médico forense. Estas figuras ya existen en los sistemas judiciales, tienen su función y ellos son los que se van a encargar de valorar la credibilidad, la inimputabilidad, poner un diagnóstico. Tampoco es la función de esta figura. Creíamos que era muy importante diferenciar qué no es para que no se confunda con lo que sí que queremos que sea. En este documento hablamos de cuáles son esos principios de actuación de estas figuras. Hablamos que tiene que ser una figura que acepte la persona, tiene que haber una libre elección y una preferencia de la persona y tiene que estar de acuerdo con que exista esta figura y que la acompañe en el procedimiento. Tiene que ser, por supuesto, neutral, imparcial. Tiene que facilitar que la persona se exprese y facilitar que la persona pueda ser la que comunique. El objetivo es que la persona sea la que se comunique, pero para poder comunicarse previamente tiene que comprender lo que se le está explicando o el procedimiento. No puede contaminar el proceso, eso es muy importante, que no interfiera. Únicamente va a contar lo que tiene que saber, va a explicar lo que tiene que saber, pero ni siquiera va a ser quien lo cuente. Es decir, el juez, el abogado defensor o las partes implicadas serán los que le cuenten a la persona con discapacidad lo que haya que contarle, sus derechos, el proceso, la estrategia, lo que sea. Esta persona lo que va a garantizar es que lo comprenda, pero no va a sustituir para nada a la persona que tiene que decirlo, ¿sí? Por supuesto, tiene que ser confidente, tiene que respetar tanto a la persona con discapacidad como a todos los agentes implicados en el procedimiento y será necesario el que haya una actuación y una proporcionalidad. Evidentemente, esto no quiere decir que todas las personas con discapacidad intelectual, automáticamente por serlo, tengan que tener esta figura. Habrá que valorar y habrá que ver qué necesidades reales tiene la persona para ver si es necesaria o no esta figura. Las funciones de esta figura que estamos presentando es un poco lo que han comentado las compañeras de La Rioja previamente, ¿no? Primero habría que hacer una evaluación de las necesidades de apoyo de esa persona, que van a ser diferentes en cada persona, independientemente de su diagnóstico. No nos vale un 33%, un 70%, no nos valen que ponga inteligencia límite o que ponga retraso mental profundo. Esto no nos sirve. Hay que hacer una evaluación individual de cada persona y hay que evaluar qué necesidades de apoyo requiere Manolo, Juan, Silvia e Inés, que se está riendo. y en función de esas necesidades se pondrán los apoyos oportunos. Vemos que de esta valoración tiene que ser en función del contexto en el que está la persona. No es igual el apoyo de Susana, pongamos el ejemplo, en su casa, que el de Susana en un centro ocupacional, que el de Susana en un proceso policial, por ejemplo, o en un proceso judicial. Tenemos que evaluarlo en función del proceso en el que está, ¿sí? Y de todo esto se elaborará un informe que será el que se presente a todas las partes implicadas y que será aprobado por todas estas partes. Consideramos que sería bueno que esta evaluación la hagan dos personas, dos perfiles profesionales. Uno de ellos consideramos que sea imprescindible, que sea el perfil de un profesional de la psicología, por la evaluación que implica, pero la otra parte de acompañamiento consideramos que puede ser desarrollado por un perfil más amplio de profesional, ¿no? De experiencia profesional. Eso ya más adelante lo iremos profundizando. Una vez que tengamos ese informe ya se pondrá en práctica los apoyos necesarios para la comprensión en función de lo que previamente hemos identificado. Vamos a facilitar la comunicación eficaz, que como decía antes es la de que la persona comprenda lo que se le ha dicho, no el sustituir a ninguna persona, a ningún agente implicado. Y tenemos también que tener en cuenta que este servicio es para la persona con discapacidad, pero también para el sistema judicial o para el sistema policial o para el sistema por el que pase la persona, siempre y cuando es algo que se ofrece. Nos consta que en la policía, por ejemplo, y en algunos juzgados, bueno, hay un esfuerzo importante y hay gente que se está formando y hay unidades especializadas que tienen experiencia en este área y que quizá no sea necesario, evidentemente, esta figura, ¿no? Pues evidentemente ojalá haya muchas más así, ¿no? Pero es un servicio que está ahí para cubrir esa necesidad siempre y cuando sea necesario. Y dicho esto, lo siguiente que nos toca un poco es a dónde vamos, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿O cuáles son las propuestas de trabajo?
Bueno, pues el paso más importante que estamos dando, yo creo que es, porque al final es el que va a permitir que todo esto tenga unas bases sólidas, es el reconocimiento legal de esta figura. Para ello estamos en un momento también importante. Se han hecho propuestas en la reforma de la legislación civil en la materia de discapacidad, que muchos de los presentes ya conocerán y que esperamos que en breve ya sea un proceso cerrado. También está ahora abierto el proceso de participación en la consulta pública de la ley de procedimiento criminal, donde bueno, pues es el momento también y quedará más para poder hacer todas las aportaciones oportunas que permitan que esta figura tenga una, dado que es un derecho que consideramos las personas, tengan su espacio y su reconocimiento amparado por la ley. Pero además también creemos que es necesario que haya profesionales cualificados, porque evidentemente esto hay que hacerlo, hay que promoverlo y tenemos que garantizar que las personas que lo hacen con una formación consensuada y una formación realmente avalada. Aquí me siento muy orgullosa de adelantar pues que para el año que viene, para el 2021, esto es un poco primicia para algunos y para algunas, se va a lanzar en colaboración con el Ministerio de Interior, con la Universidad Autónoma de Madrid, un curso en esta línea. Va a ser el primer curso, la primera promoción universitaria al respecto, donde contamos, esperamos o tenemos el deseo de que la gente que ya haga ese curso pueda tener esa formación que le acredite, bueno, acreditar, que le titulación como facilitador para lo que pueda luego venir posteriormente en los procesos que se vayan generando. En ese sentido, bueno, pues en breve espero poderos mandar ya información al respecto. Pero también tenemos que seguir trabajando en herramientas para este apoyo, para este acompañamiento a la persona. Prueba de ello, por ejemplo, es que desde la Confederación se ha iniciado un estudio para la validación de la herramienta del CAPALIS. El CAPALIS, para quien no lo conoce, es una valoración de la capacidad de testificar que se va a adaptar o que ya está en marcha un proceso de investigación y estudio para adaptarlo y validarlo a personas con discapacidad intelectual. Sin duda un gran paso, ¿no? Porque realmente tenemos que tener pruebas que avalen y que certifiquen que lo que realmente estamos diciendo en esos informes es así, ¿no? Realmente las necesidades de apoyo de las personas. Y por último, pues tenemos pendiente que los sistemas de justicia realmente establezcan los sistemas para incorporar estas figuras y que estas figuras puedan participar y formar parte del proceso siempre y cuando sean necesarias, ¿no? Y todo esto de manera súper rápida, pero en el documento que la Confederación en este momento está subiendo a la web y que ya está disponible para todos, lo podéis leer mucho más detenidamente y podéis valorar cada criterio. Yo sí que quiero acabar un poco compartiendo que esto es un trabajo de todos, de muchos agentes implicados, de muchas organizaciones, entidades y de muchas personas que entre ellos a veces ni siquiera se conocían, que nos hemos juntado con el objetivo compartido y común de que esta figura sea consensuada por todos y por todas para que realmente tenga el mayor peso y la mayor fuerza posible y que a partir de ahora podamos compartir un camino en el que las personas con discapacidad cuando empiezan o tengan que pasar por un proceso judicial o policial, sus derechos estén validándose porque puedan contar con el apoyo de una persona que esté formada, que es un profesional y que va a ayudar a la comprensión del proceso. Invitaros a ver el informe y que bueno, cualquier duda, pues encantada, que estoy para resolverla. Gracias. Pues muchísimas gracias, Laura. Una presentación clarísima respecto a lo que es la figura del facilitador. Y ahora animo a los espectadores que quieran formular algunas preguntas que lo vayan haciendo y voy a hacer yo las que ya nos habéis venido planteando algunos de vosotros. Entonces, la pregunta va dirigida a Nora, y además era una pregunta que me estaba planteando yo, es si os habéis encontrado con algún tipo de rechazo por parte de los policías o bueno, de otras fuerzas del Estado cuando les explicáis vuestra labor. Pero a mí, si me permites, Nora, la extiendo no solamente a la policía y las fuerzas actuantes, sino también pues, al resto de operadores jurídicos, también pues, a los abogados, a los jueces, a los fiscales. Un poco saber cuál es tu sensación, si más que hacerlo en negativo, lo voy a hacer en positivo, si hay receptividad hacia vuestra figura y hacia su utilización cuando vosotros lo planteáis.
Vale, pues en general lo que yo he sentido a lo largo de estos años ha sido un nivel bastante grande de receptividad, ¿no? Porque, a ver, siempre hay profesionales que pueden tener más resistencias a que entremos en su terreno, ¿no? Porque es una figura nueva y, bueno, y creo que es un proceso, ¿no? De nosotros hacernos un hueco en este sistema y que ellos también nos hagan ese hueco. Y, bueno, siempre ha habido, bueno, nos hemos encontrado en nuestra experiencia con algunos profesionales que no nos lo han puesto tan fácil, pero, bueno, me parecen más casos aislados. En general, he sentido que hay bastante buena disposición, sobre todo porque al final facilitamos muchísimo su trabajo y su labor diaria, porque al final el hecho de que nosotros estemos ahí hace que para ellos, para los policías, sea mucho más fácil tomar una declaración, para los jueces también, para los abogados totalmente. Entonces yo creo que quizás a veces de primeras hay una cierta resistencia de quiénes son estos, a dónde van, pero luego una vez que ven que lo que hacemos es en parte facilitarles el trabajo a ellos, pues al final suele haber una buena respuesta. Uh-huh. Vale. Un poco por concretar un poco, bueno, por ver un poco mi mirada, ¿no? Nosotros como Madrid, claro, pues por eso la importancia de este documento, ¿no? Hemos visto que el cómo se recibe esta figura, quien la conoce casi siempre lo valora de manera positiva. El problema que teníamos o que estamos teniendo es que todavía, sobre todo en Madrid, ¿no?, en sitios muy grandes con una justicia muy compleja y muy amplia, es que a veces depende mucho de las características de la persona con la que nos encontramos, ¿no? Y eso yo creo que era un poco es nuestra gran lucha, ¿no? El ya no es depende con quién dé que lo vea o no lo vea, que, insisto, nos hemos encontrado con muchísimos jueces y muchísimos abogados que han quedado muy gratificados con la figura y nos han pedido información, pero creemos que esa no es la vía tiene que ser otra, ¿no? Tiene que ser justicia la que ponga en valor esta figura y que ya no tenga que ser nosotros contar y explicar y en función de con quién demos que tenga mejor o peor percepción, mejor o peor recibido, sino que esto sea algo que ya esté en la ley y que sea un derecho y que esté ya como algo muy consensuado. Sí, completamente de acuerdo, Laura. Sí, claro, muchas gracias, Laura. Voy a enlazar precisamente la contestación que ha dado Laura con una de las preguntas que ha formulado uno de nuestros espectadores, que es la siguiente. Dice, si la figura del facilitador está incluida en la Convención de Nueva York y España ha ratificado su firma en dicha convención, ¿no se podría deducir que la figura del facilitador sí está reconocida en nuestro país, aunque nuestra legislación propiamente dicha no la contemple de manera específica? Laura, no sé si quieres contestar tú. A mí decían que era para la magistrada, pero Laura, si quieres contesta tú, que seguro que lo haces fenomenal. No, bueno, yo creo que hay un tema de leyes, la magistrada o... Si quieres, nada, no, pues... Yo hablo con la experiencia del día a día, sí, y lo que nos encontramos. Perfecto. Gracias. Vamos a ver, es verdad, dado que la Convención de Nueva York está ratificada por España, según el artículo 96 de nuestra Constitución, ya esa convención forma parte de nuestro ordenamiento. Pero lo que nosotros necesitamos, cuando digo nosotros me estoy refiriendo ahora a jueces, pero en general somos todos, es que se reconozca no solamente la figura de forma genérica, luego el procedimiento, como seguro que las personas que han tenido ocasión de, iba a decir la suerte o la desgracia de tener que participar en alguno de ellos, sabe que es muy complejo. Entonces hay técnicas muy concretas, se tiene que regular en qué momento se tiene que pedir, quién lo puede pedir, en qué momentos no, quién tiene que tomar una decisión, cuáles son los recursos que caben, es decir, que luego el procedimiento para garantizar los derechos de todos cuantos actúan en él, tiene o requiere que se concrete de forma muy específica esta figura. Eso va a hacer que los jueces la puedan aplicar con muchísima más solvencia y que, bueno, pues las personas que la necesiten o la precisen, pues puedan servirse de ella. De hecho, la figura se está utilizando ahora mismo, pero para evitar la conclusión a la que ha llegado Laura de que no puede depender que te caiga en un juzgado, en otro, en un abogado o en otro, o bueno, en diferentes sitios, que se deje un poco al albur de, bueno, pues la buena voluntad o demás de la gente, su utilización. Esto, para que verdaderamente se llegue
se lleve a efecto y se consigan los beneficios que se persiguen, yo creo que estuvimos todos de acuerdo en la necesidad del reconocimiento legal, y no solo un reconocimiento, que eso ya efectivamente en la convención lo tenemos, no, una regulación concreta de cómo tiene que ser esta figura, quién tiene que, qué requisitos tiene que reunir la persona del facilitador, en fin. Vamos, yo creo que con esto queda contestada la pregunta. ¿Quieres añadir algo, Laura? Nada, totalmente de acuerdo, Isabel. Ah, mira qué bien, que no se va a suscitar debate. Mira, hay otra pregunta para ti, Laura. ¿Dónde podemos encontrar la información sobre el curso de formación de facilitadores previsto para 2021? ¿Crees que se reconocerá reconocerá legalmente esta figura antes de este tiempo, o habrá profesionales formados y preparados sin que sean legalmente reconocidos todavía en los procedimientos judiciales, aunque son necesarios? Bueno. Yo lo de legalmente no sé muy bien a qué nos referimos. Quiero decir, aquí lo que hay es una formación que se ha hecho como esta guía, es decir, con diferentes agentes, consensuada con diferentes profesionales que vienen de diferente ámbito, del ámbito jurídico y del ámbito de la policía y del cuerpo de seguridad, para intentar que tenga una serie de formación las personas que lo hagan, que consideramos mínima e imprescindible. Además, en la guía que aparecen los temas, ¿no? Pues de derecho, de discapacidad, lo que consideramos imprescindible. Es un primer paso, y como esta guía tiene que seguir creciendo, avanzando y evolucionando. Y el hecho de que que tengan este título, es un título de la universidad avalado por quien está avalado. ¿Qué es legal o no? Es una titulación que hasta ahora no existía. Hasta ahora sí que es verdad que las unidades que ya están, tanto la de La Rioja como la de Alapar, tienen a gente formada y con experiencia y con mucha experiencia y con mucho conocimiento en el tema, pero nos faltaba un poco esa validez académica además, ¿no? Tampoco queríamos que fuera un sello de plena inclusión o un sello, digamos, de una solamente área, sino queríamos que fuera un sello de una universidad de prestigio como la Autónoma y con el respaldo del Ministerio en este caso. Entonces, ¿cuándo se entra? Bueno, pues el curso está aprobado, está en fase de diseño la información, el díptico, o sea que en breve posiblemente lo tendremos en la página web de Plena Inclusión Madrid seguro y de la Confederación también, o sea que darnos un poquito de tiempo y antes de acabar el año seguro que está publicado. Pues muchas gracias, Laura, ansiosos estamos por ver ya en qué consiste ese curso. Aquí hay otra pregunta que nos hacen un espectador desde para Nora. El informe de capacidades, ¿por qué profesionales está firmado o avalado? O ¿cómo lo hacéis vosotros? Nosotros firmamos como facilitadores directamente. Sí, no entramos a especificar la titulación, sino que la nomenclatura que usamos es facilitador en el informe. ¿Ponéis cada uno de vosotros la titulación que tenéis o simplemente facilitador? Eso es, sí. Uh-huh. Vale, pues a ver, me reitero también un poco al hilo de estas intervenciones, de la necesidad de que haya una regulación precisamente de esta figura, para que se diga exactamente pues quiénes son los que tienen que hacer el informe de capacidades, en qué tienen que consistir los cursos o la formación académica que dé lugar a la emisión de los títulos habilitantes para ejercer la figura como la figura de facilitador. Y vamos a ver, aquí hay otra pregunta para Laura que dice, Laura comenta en la exposición varios ámbitos, entre ellos los de los agentes sociales, judiciales y universitarios, pero ¿cuál es en la actualidad la posición de los colegios de abogados? Yo la verdad es que lo desconozco, Laura. Pues la verdad es que tampoco, no sé si a lo mejor Inés o sé que hay algún compañero, por lo menos del Colegio de Madrid, me consta que hay algún compañero que se ha sumado. Yo sé que se ha informado de a grandes rasgos, pero no me consta que haya ningún posicionamiento o ninguna respuesta al respecto. No sé si tú, Inés, sabes algo. Inés ha levantado la mano, sí. Sí, Inés. De hecho, el Consejo General de la Abogacía Española también está a favor, y de hecho ahora mismo en el marco de un convenio que hay con CERMI, en el que también participa Plena Inclusión, se ha estado trabajando en un temario para crear con Eva Ribó del Consejo, que es la persona que lleva estos temas,
un curso específico de turno de oficio para todos los, un turno específico para discapacidad. Y de hecho, una de las cuestiones en el que se aborda en el temario del curso son los ajustes de procedimiento y la figura del facilitador. Entonces, incluso con la incidencia para la ley de enjuiciamiento criminal, para la reforma, pues se lo hemos comentado también al Consejo, a través de la Fundación General de la Abogacía Española, la posibilidad de, bueno, pues de que vayamos alineados, ¿no?, a la hora de hacer incidencia y de solicitar cuantas más instituciones u organizaciones mejor, que se reconozca legalmente la figura. O sea que sí. Estupendo. Muchas gracias, Inés, por la aclaración. Pues nada, llegamos ya al final de nuestra fase con una puntualidad, la verdad es que inglesa. Y nada, simplemente por resumir, cuando estaba contando Laura exactamente en qué consistía la figura del facilitador, se me ocurría a mí que de forma analógica decir que es el famoso traje a medida que existe para las personas con discapacidad cuando se está discutiendo cuáles son los apoyos que se necesita en el proceso de modificación de su responsabilidad, pero es un traje a medida adaptado al proceso concreto que esta persona está teniendo, con lo cual tenemos que seguir en esa línea, dando los apoyos concretos y necesarios que necesitan y que faciliten y aseguren, ojalá, la correcta comunicación precisamente entre todas las personas que participan en el proceso y que la persona con discapacidad pues se comunique y conozca esté bien informada de cara a poder adoptar la decisión que considere oportuna. Y ya, muchísimas gracias, Nora, Vanessa, Laura, ha sido un placer compartir este espacio con vosotros. Y ya, sin más, doy paso a la tercera fase. Cedo la palabra a mi querida Pía Aracama, que nos conocemos de otras comisiones y demás. Pía es consejera técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad y además es la representante de esta secretaría en la comisión del protocolo que firmó Plena Inclusión con esta secretaría en el año 2019 en materia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Así que, sin más, Pía, muchas gracias y te cedo la palabra. ¿Se me ve ahora? ¿Se me oye? Ahora sí. Se te oye, Pía. Ahora gracias. Se me oye. Muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por la presentación y buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar ya con el desarrollo del tercer y último panel de esta interesantísima jornada, cuyo título es Mejorando en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Antes de dar la palabra a los ponentes, y como representante de esta Secretaría de Estado, me gustaría decir que la preocupación por los grupos vulnerables es uno de nuestros objetivos esenciales. Mantenemos una estrecha colaboración con Plena Inclusión, con quienes en el año 2019 firmamos un protocolo general de actuación, tal y como lo ha dicho Isabel, en materia de asistencia a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En este protocolo se contempla la existencia de una comisión de seguimiento y en esta comisión de seguimiento hay representantes de Plena Inclusión, de Policía Nacional, de Guardia Civil y de esta Secretaría de Estado. Esta comisión de seguimiento lo que hace es dirigir y coordinar las diferentes actividades que contempla el protocolo y entre ellas la organización de acciones formativas. Bueno, yo ya sin más paso a presentar de forma muy breve a la primera ponente de este panel, a Zahara Bustos. Zahara, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, Pía, sí. Ah, vale. A ver, Zahara es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU. Más tarde se especializó en Derecho Comunitario en la Universidad Libre de Bruselas. Desde el año 2006 trabaja en Plena Inclusión y desde entonces coordina el programa de atención a personas reclusas de Plena Inclusión. Además, últimamente coordina también el programa de acceso a la justicia para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Azahara presenta esta ponencia titulada Apoyos durante la denuncia de un delito o discriminación y lo hace en representación de todo el equipo del programa, en el que participan profesionales de 16 comunidades autónomas más la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Azahara, cuando quieras. Pues muchas gracias, Pía. Buenos días a todos. Y bueno, como bien ha dicho Pía, voy a hablaros un poco de lo que son los recursos que hemos creado dentro del marco del programa de acceso a la justicia. Y como bien ha dicho Pía, bueno, voy a compartir, creo que estáis viendo mi presentación. Estoy aquí en representación de todo este equipo que veis aquí sus nombres. Y bueno, los documentos y materiales que os voy a presentar son de todas y cada una de ellas, son mis compañeras de las distintas federaciones. Para poneros en contexto, porque no todo el mundo tiene que conocer de qué va el programa de acceso a la justicia, el programa de acceso a la justicia se puso en marcha en 2018 gracias a la financiación del IRPF, de la casilla de otros fines sociales, y básicamente surgió de la necesidad que constatamos ya en el programa de atención a personas reclusas de que teníamos que incidir más en ese trabajo que llamábamos preventivo, ¿no? Es decir, en el apoyo que damos a las personas en esa fase previa a la prisión, ya sea porque están en riesgo de cometer un delito, han cometido ya alguna falta y están en ese riesgo, o porque están ya metidos en un proceso judicial, bien como víctimas o bien como posibles agresores. Bueno, así que nos marcamos como primer objetivo el de sensibilizar y desarrollar competencias en operadores jurídicos y en personas con discapacidad y sus familiares para prevenir el abuso, la discriminación y la revictimización. Tal y como dice la ONU, o sea, la ONU básicamente lo que nos está diciendo es que para asegurar un acceso a la justicia en igualdad de condiciones tenemos que formar a agentes jurídicos. Como decía, este programa lo llevan a cabo 16 comunidades autónomas, más una entidad estatal, que es la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Y aprovecho para darle la enhorabuena a todas mis compañeras que veis ahí, porque bueno, el trabajo que hemos hecho hasta ahora, ahora vais a ver sus frutos, la verdad que merece la pena. Bueno, aquí están los cuatro principales materiales que os quiero presentar porque son apoyos muy útiles en ese proceso de denuncia. Una persona con discapacidad intelectual o un familiar de una persona que quieran denunciar o que sean víctimas de una discriminación, pues aquí necesitan un apoyo. Estos materiales van a facilitar ese apoyo que estas personas necesitan, ¿no? Por un lado está el manual, por otro el manual de procedimiento para la atención de la policía local, la infografía, cómo poner una denuncia, guía, qué es un delito y cómo se denuncia, y unos vídeos divulgativos. Los voy a explicar uno por uno, ¿vale? En cuanto al manual, el manual en sí no lo hicimos cuando estaba en marcha el programa, es previo al programa. Se hizo antes de 2018 y se hizo en colaboración con UNIGEPOL, que es la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local. Aunque está dirigido principalmente a agentes de policía, ahora lo vamos a ver, pero bueno, aunque está dirigido principalmente a agentes de policía, es verdad que los anexos contienen documentos muy útiles, accesibles para personas que quieran denunciar. Lo voy a abrir. Voy a abrir el manual y espero que se vea. Este es el manual, ¿vale? Mis compañeros van a poneros el link en el chat de los materiales que voy a ir hablando. El manual, como decía, principalmente está dirigido a agentes, de manera que les ayuda a estos agentes de policía a entender qué es la discapacidad intelectual, revisar sus prejuicios o falsas creencias sobre la discapacidad intelectual, saber cómo detectar que una persona tiene discapacidad o al menos necesidades de apoyo y actuar en las diferentes situaciones que se puede encontrar una persona, ya sea porque sea víctima de un robo o un posible agresor o víctima de un accidente. También cómo asegurar una buena comunicación, policía-persona,
Y luego, bueno, conocer cuáles son los recursos a los que se puede acudir en caso de necesitar ayuda, que estos son los recursos que os digo que son muy útiles. Los vemos en el anexo, os lo voy a enseñar. Perdonadme, que esto va un poco más lento. Son básicamente cuatro documentos. Por un lado es el documento Denúncialo. Perdonadme, que creía que tenía la página y aquí voy. Aquí. Denuncia, que es un cuestionario para denunciar delitos, pero como veis es muy accesible. Explica en fácil lectura qué es este documento. Por ejemplo, aquí hay un apartado que es qué te ha pasado y lo puedes dibujar. Puedes rodear la foto pues, de lo que te ha pasado, si te han insultado. En fin, este es uno de los documentos que, como os digo, es bastante útil. Otro de los documentos que contiene el manual, que lo vamos a ver ahora. Son los pasos para poner una denuncia en lectura fácil. Os lo enseño. Aquí, pasos para poner una denuncia. Como veis, esto para una persona con discapacidad pues puede ser bastante útil. Y, bueno, ¿quién puede poner la denuncia? ¿Cómo se denuncia? Y por otro lado, ya en el caso de un posible agresor, también tenemos aquí un documento que es acta de detención y lectura de derechos, ¿vale? También en lectura fácil. Entonces, bueno, aquí te explica si estás detenido de forma preventiva, en fin. Y ya por último, el último anexo. Bueno, esto es procedimiento para impugnar la detención. Y ya el último anexo, ¿qué pasa cuando te detienen? Vuelvo a la presentación. Otro material que acabamos de elaborar hace poco y que lo hace más interesante es el formato que tiene, porque es un formato cartel, infografía, y creemos que más accesible, porque al ser un cartel se puede sacar en papel y que se pueda colgar en más espacios a los que acceden personas con discapacidad y sus familiares, pues es esta infografía, ¿no? Contiene, por un lado, la voy a abrir también. Si veis, contiene situaciones que debes denunciar, pues por un lado, delito, o un delito de odio, o una discriminación. Y una vez que te has identificado con alguna de estas situaciones, por ejemplo, un delito, pues cuando te roban, cuando te pegan, sigue el proceso lógico, ¿no? De si una vez que te has identificado, quieres denunciar. Una denuncia es esto, ¿no? Es un documento que explica el delito que has vivido. ¿Quiero denunciar? Pues sí, pues ¿cómo lo hago? Aquí algunas pautas y aquí cómo te deben atender cuando denuncias. Importante el contacto, ¿vale? Porque, bueno, como os he dicho, esto es una infografía tipo cartel y hay mucha gente que verá el contacto y querrá ponerse en contacto con Plena Inclusión. Vuelvo a la presentación. Otro documento que acaba de salir ahora mismo del horno, digamos, es esta guía, que es un delito y cómo se denuncia. Lo ha elaborado también el equipo y tiene ese doble formato, papel y digital, y recoge también lo que hemos visto en la infografía, pero de una manera más extensa y más detallada. Os lo muestro también. ¿Veis? Está en lectura fácil. Igualmente, contiene los apartados, bueno, que es este documento. Voy un poquito más rápido, pero ya sabéis que esto
podéis acceder a estos documentos a través de nuestra web. Palabras que debes conocer, abogado de oficio, en fin, estas son las palabras que debes conocer. Personas vulnerables, discriminación, qué es una discriminación, qué es un delito, qué tipos de delitos hay, los delitos de odio. Hemos querido poner un apartado específico para los delitos de odio. ¿Cómo respondemos a los delitos de odio? ¿Cómo denunciar igualmente? En esto hacemos mucho hincapié, la verdad. ¿Cómo debe atenderme la policía? ¿Y qué pasa después de la denuncia? Vuelvo a la presentación. Bueno, y ya por último, el formato estrella de las redes sociales, digamos que son los vídeos y hemos querido también elaborar unos vídeos divulgativos. Es una pena que, bueno, tiene un proceso de producción muy complejo y no han estado para hoy, pero para final de año ya estarán elaborados y bueno, los meteremos en nuestra web y en redes sociales. Entonces, bueno, para que estéis un poco al tanto. Se trata de tres vídeos dirigidos sobre todo a personas con discapacidad, en el que dos presentadores, un actor y una actriz con discapacidad, van conversando y dan paso a animaciones muy ilustrativas, pues de, por un lado, qué es un prejuicio y una discriminación en uno de los vídeos, en otro vídeo, cómo puedes denunciar, y en otro vídeo, qué es un delito y un delito de odio. Son tres vídeos porque queríamos hacer vídeos cortitos, que eso amplía más las posibilidades de difundirlo en redes sociales. Entonces, por eso, en vez de hacer un vídeo más largo, pues hemos querido hacer esos tres vídeos con este contenido. Bueno, otros recursos que no son documentos como tal, pero que son importantísimos a la hora de apoyar en ese proceso de denuncia y que forman parte del programa de acceso a la justicia, son los cursos y el formulario web que tenemos en la web de Plena Inclusión, el formulario de denuncia. En cuanto al formulario de denuncia, bueno, se trata de una opción que ponemos en nuestra web a disposición de personas con discapacidad, de familiares, de profesionales o voluntarios, en fin, de cualquier persona, para que puedan denunciar situaciones que consideren una discriminación o una vulneración de derechos, ¿vale? ¿Qué hace? Ahora os voy a enseñar un poquito, si queréis, el formulario en sí, pero bueno, ¿qué hacemos con estas denuncias que nos llegan? Bueno, podemos hacer tres cosas. Por un lado, se realiza un informe anual de manera que nos da pistas para saber en qué tenemos que hacer más incidencia política o más incidencia general. En algunas circunstancias concretas, se puede plantear el caso de que la información sirva para llevar a cabo un litigio estratégico, ¿vale? Y en otros casos también muy concretos, para realizar eventualmente difusión de vulneración de derechos, ¿vale? Desde nuestro departamento de comunicación. Hacemos hincapié mucho en que no funciona como un consultorio o una asesoría jurídica, ¿vale? Porque no podríamos estar asesorando jurídicamente a todas las demandas que nos llegan. Pero en cualquier caso, si vemos alguna consulta que sí que deba contestarse o alguien que realmente esté denunciando un delito, siempre se contesta y se le pasa a la federación o a la entidad o en nuestro caso lo vemos desde la asesoría jurídica y en muchos casos también desde la red de juristas de Plena Inclusión. Os enseño el cuestionario para que le echéis un vistazo, pero igualmente tenéis el link. Como veis, tiene una entradilla de lectura fácil y bueno, se piden por supuesto los datos de la persona, si pertenece al movimiento asociativo, qué sucedió, qué ha pasado, cuándo sucedió aproximadamente, quién es el culpable o responsable, en fin, es en un formato bastante accesible, qué ha pasado después, explicarnos un poco más, ¿vale? No son muchos ítems, pero bueno, los justos para saber qué ha pasado.
Igualmente tiene información, si quieres más información sobre lo que vamos a hacer con esta denuncia, pues todo esto está aquí, en lectura fácil. Bueno, vuelvo a la presentación. Ya para terminar, otro de los formatos que os comentaba, que es muy útil para apoyar en ese proceso de denuncia, son los cursos formativos. Este año hemos empezado a dar cursos formativos, anteriormente dábamos cursos formativos a agentes jurídicos sobre todo, pero este año, aparte de agentes jurídicos, que lo seguimos haciendo, hemos empezado a dar cursos formativos a personas y familiares con el objetivo de formarles sobre sus derechos, sobre qué es un delito de odio y qué pueden hacer para denunciarlo, ¿no? Como veis, hasta la fecha, bueno, perdón, hasta el 15 de septiembre se habían realizado 16 acciones en toda España, con 568 personas y familiares formados. Bueno, recalcar que los formadores de estos cursos es un equipo que crea, digamos, la Federación de Personas con Discapacidad, de técnicas del programa y agentes del entorno. Los agentes del entorno pueden ser policías o abogadas, en fin. Aquí os he puesto dos fotos de dos cursos que se han llevado a cabo pues, en Asturias y en Extremadura. Decir que este año nuestra intención era hacer los cursos presenciales, pero bueno, debido a las circunstancias hemos tenido que reformularlos y la mayoría van a ser online o han sido ya online, como veis el de Extremadura que fue online. Y ya para terminar, pues ya quería terminar con este comentario de María Casado, de Aspaimba, que fue formadora de uno de estos cursos, y nos dice que el curso me ha parecido muy importante, con ello hemos aprendido que si necesitamos el apoyo de jueces y abogados podemos pedirlo, pero en lectura fácil para que lo podamos entender. Y también me ha gustado porque ha sido muy ameno y hemos trabajado en grupo. En fin, yo por mi parte ya está, Pía. Espero haber tenido tiempo. Muy bien, Azahara. Muchísimas gracias por tu clarísima charla. Vamos a pasar a la segunda ponencia y luego dejamos las preguntas para el final. El segundo ponente es Tomás Fernández Villazala. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Asimismo, es graduado en Psicología, también por la UNED, y graduado en Criminología por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Actualmente es jefe de sección en la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio. Esta oficina pertenece a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y concretamente está ubicada en el Gabinete de Coordinación y Estudios. Nos va a hablar Tomás de la Guía de Actuación con Víctimas de Delitos de Odio con Discapacidad del Desarrollo. Buenos días, Tomás. Cuando Buenos quieras. Días. Buenos días. Muchas gracias, Pía, por la presentación. Muchas gracias. Bueno, pues sin más dilación, creo que voy a ponerlo en grande. Creo que se ve perfectamente la presentación. Y bueno, pues quería comentar en esta, primero agradecer también lógicamente a la organización Plena Inclusión por habernos dado también este espacio, ¿no? En esta magnífica jornada que la verdad que está siendo muy interesante. Y bueno, aquí lo que queríamos hablar un poco desde la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio y de la Secretaría de Estado de Seguridad, pues estas iniciativas en el marco de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que se están realizando en colaboración con varias asociaciones y en particular con Plena Inclusión. Y entre ellas, pues la guía que ha comentado también Pía, ¿no? Antes de nada y antes de iniciar, pues no es una cosa, las cuestiones de delito de odio, discriminación, no es una cuestión que viene de hace poco, sino que ha aparecido ya desde hace bastantes años y a modo de resumen, que sepáis que bueno, que en,
en www.ministeriointerior.es, pues poniendo en el primer enlace ya aparecemos ahí. Anteriormente, desde que estuviera la oficina, existía un enlace de delitos de odio en la cual existía, digamos, todo tipo de información sobre el tema de delitos de odio en general, ¿no? Ahora, pues en la parte inferior derecha, pues clicando, digamos, en la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, pues ahí tenéis bastante información y entre ellas tenemos cuestiones de protocolo de actuación, el plan de acción, cuestiones que tocaré muy por encima y ahí es donde, lógicamente, aunque lo vamos a hacer también en papel, esta guía en la que estamos trabajando, que ya falta muy poco, estamos en el diseño final y falta ya muy poco para su publicación, ¿no? Lo que quería indicar aquí un poco desde la Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio, ya existía antes de la propia creación de la oficina un protocolo de actuación de las fuerzas del cuerpo de seguridad para delitos de odio y conductas que vulneren, o sea, también delitos contra la discriminación. Y dentro de este protocolo, donde aparece de forma muy específica y de forma concreta cómo lo que es un delito de odio, incluso con distintos artículos, etcétera, pero una de las cuestiones base también de este protocolo y que nos ha movido mucho a la oficina es la correcta atención a la víctima de delitos de odio, sensibilización, formación, concienciación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo para evitar la infradenuncia. Y uno de esos colectivos minoritarios, vulnerables, tenemos distintas denominaciones, que observamos rápidamente, estaban las personas con discapacidad del desarrollo, discapacidad intelectual, etc., ¿no? Entonces, ahí fue lo que nos fue moviendo, digamos, a ir realizando este tipo de iniciativas. Entre ellas, ya en el 2017, cuando se creó ya la oficina, que se creó formalmente una instrucción del Secretario de Estado de Seguridad de 2018, pues incluso para evitar esta infradenuncia y que también incluso llegara también a personas con discapacidad intelectual, se implementó esta encuesta sobre experiencias con incidentes relacionados con los delitos de odio, en la cual pues lo que queríamos era ver, comprobar cuestiones que, o, a ver, algunas otras personas que habían realizado algún tipo de denuncia, pues a ver cómo había sido esa experiencia, ¿no?, con las fuerzas y cuerpos de seguridad, u otras personas que no habían realizado esa denuncia, pues porque no lo habían realizado, como lo habían hecho de forma anónima, podían realizar esta encuesta. Es una encuesta que se hizo en 2017 y ahora a finales de año sacaremos otra encuesta en este sentido también. En esta encuesta y en pues también existe, lógicamente, para lectura fácil, en la cual también Plena Inclusión pues participó para que pudiera ser entendible también para personas con discapacidad de desarrollo. El plan de acción que tenemos desde el año 2019, en el cual es un plan de acción que no hemos hecho solo nosotros, Secretaría de Estado de Seguridad, Oficina Nacional, sino que se ha hecho en colaboración con las distintas asociaciones del tercer sector, y entre ellas pues Plena Inclusión también fue la que nos pidió algunas de las cuestiones que están dentro del cronograma de del plan de acción de lucha contra el delito de odio, en la línea que vemos ahí de atención a las víctimas. Existen otras líneas que tienen, que al final están todas involucradas y están perfectamente relacionadas, como la formación muy importante de las fuerzas y cuerpos de seguridad, prevención en los delitos de odio o incluso una propuesta de respuesta, ¿no?, ante este tipo de crímenes, pero en la cual la atención a las víctimas siempre y el trato correcto es una de las cuestiones más importantes que hemos visto en la Oficina Nacional, ¿no? Entonces, lo primero que se vio y que se nos pidió también desde distintas asociaciones, pero particularmente de Plena Inclusión, era que se tenía que ir conociendo esta figura del facilitador, que sí que, como se ha estado comentando en anteriores ponencias, existía legalmente por una ratificación del Estado español, pero no hay una regulación actualmente de esta figura, ¿no? Entonces, pues sí que es bueno, por lo menos que, como han estado comentando, que se fuera conociendo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, que existe esta figura, aunque todavía no esté regulada desde el punto de vista jurídico, pues para que intentar facilitar, nunca mejor dicho, a estas personas y que al final también nos facilitan el trabajo a nosotros. Por lo tanto, lo que se pedía es que en el propio protocolo, que en el 2020 ha habido la última actualización en la cual ha habido este nuevo protocolo, ya aparece recogido que esa posibilidad, esa de la figura de facilitador, nosotros sobre todo desde el punto de vista de las víctimas, muy importante, desde el punto de vista de cuando nos vienen a realizar también una denuncia, pero no obstante extrapolable también a otras figuras, como puede ser el detenido, ¿no?
Y de aquí, pues también en este plan de acción se nos vimos también y llegamos a la conclusión de que podía ser bueno el realizar un folleto, guía, algo que, porque un manual es muy, muy denso, porque existen manuales ya, algún manual en la Secretaría de Estado de Seguridad denso de cómo tiene que ser el trato de las víctimas con discapacidad del desarrollo. Pero veíamos que, claro, eso no llega tan fácil porque al final es demasiado largo, ¿no? Para leer a lo mejor por cualquier persona, ¿no? Cualquier policía, etcétera. Entonces vemos que sí que hacía falta una guía de actuación con víctimas de delitos de odio con discapacidad del desarrollo, o sea, lo que es un folleto en el cual estamos ya en esta fase de, por temas lógicamente administrativos, muchas veces se tarda más de lo que uno pretende, pero ya estamos terminando cuestiones de diseño para su publicación. Y en este es un folleto, al fin y al cabo, que van a ser unas de 7 a 10 páginas, en la cual plena inclusión también, y le doy agradecimiento también a Inés, que nos ayudó también a que sea también lectura fácil, que se entienda, que también ver que no pongamos algo que no sea acorde con lo que verdaderamente es, por esa formación siempre que hay que tener para estas cuestiones desde el punto de vista de la discapacidad del desarrollo. Entonces, lo que queríamos es abordarlo desde distintos puntos de vista. Primero, ¿qué es un delito de odio? Como veíamos también anteriormente, muy importante ya que la persona con discapacidad del desarrollo vaya sabiendo que es un delito de odio, que es un delito de discriminación, etcétera, en esos manuales. Pero nosotros lo queríamos hacer muy, muy, muy de forma muy breve en una guía, en un folleto, y que vieran tan sencillo, porque bueno, no hay un consenso claro, ni los juristas, de que es un delito de odio, pues tampoco vamos a hacer aquí, ni mucho menos, pues una tesis doctoral sobre lo que es un delito de odio, pero sí nos interesaba que al final sepan que un delito de odio es un delito basado en ese prejuicio negativo, en la intolerancia, y esto le une también con esos delitos de discriminación, por eso nosotros al final pues hablamos de delitos de odio y discriminación en general, ¿no? Y para que se fuera comprendiendo que, claro, que las personas con discapacidad de desarrollo, especialmente también con discapacidad intelectual, pues muchas veces es más difícil de comprender cualquier cuestión que le podamos intentar dar, ¿no? Por ejemplo, unos derechos, un ofrecimiento de acciones de los derechos que tiene como víctima, etcétera. Por lo tanto, en esta guía también nos interesa que se vaya viendo qué tipo de discapacidades hay, o sea, de tal forma que hay personas con discapacidad intelectual, hay personas con discapacidad que tienen del desarrollo de trastornos del espectro de autismo o por parálisis cerebral, ¿no? De tal forma que no solo existe la discapacidad intelectual, sino que hay otras discapacidades de desarrollo, que muchas veces eso lo confundíamos también, o nos íbamos solamente a un tipo de discapacidad. Y vemos también la importancia de que estos operadores jurídicos, en concreto en este caso Policía Nacional o Guardia Civil, es el que tiene que acercarse, ¿no?, a esa persona con discapacidad del desarrollo, porque si no se rompería, ¿no?, ese apoyo. Y muchas veces ese apoyo, gracias, se puede conseguir que no se rompa también a través de esta figura que hemos comentado y que se está comentando, como es la figura del facilitador, donde, como no puede ser de otra forma, también en esta guía lo enfocamos desde el punto de vista de las víctimas, desde el que va a denunciar sobre todo, y que la persona que esté, ese Policía Nacional, ese Guardia Civil, que está delante de una persona con discapacidad de desarrollo, pueda reconocer, como también hemos visto en una de las primeras ponencias, que era persona por experiencia, ¿no?, que estaba comentando, es primero desde el punto de vista psicofísico o incluso documental, porque hay documentación que así lo avala, y viendo también desde el punto de vista psicofísico alguna cuestión que tratamos en la propia guía, pues poder incluso que el Policía Nacional o Guardia Civil que realiza la denuncia, que recoge la denuncia, pues por lo menos sepa cómo poder, un pequeño folleto, asesorarse de que puede estar ante una persona con discapacidad intelectual y necesita, digamos, esos apoyos, ¿no?, digamos, de alguna forma. Y después ya tratamos cuestiones que pueden venir bien no solo para incluso para la víctima o el que presenta la denuncia, sino cuestiones de cómo se debe hacer la entrevista, de forma muy breve, los derechos, ofrecimiento de acciones, y todo ello también se busca también la lectura fácil. En esto se ha trabajado y la verdad que hay que agradecer mucho a Participación Ciudadana de la Policía Nacional
y a la Unidad Técnica de Policía Judicial de Guardia Civil y a los interlocutores sociales que hay en las distintas provincias, porque sí que al final se ha ido, se tenían algunas algunos lecturas de derechos, tema de ofrecimiento de acciones, lectura fácil, pero se han ido avanzando bastante más y más de forma más accesible para los fuerzas y cuerpos de seguridad que lo tienen en su intranet para poder descargar y consultar de forma más rápida cuestiones de lectura fácil que puedan entregar también a estas personas, ¿no? Y ya terminando, digamos, esta guía, aparecen pues otros recursos, lógicamente, indicando que hay asociaciones desde el punto de vista que pueden también ayudar y facilitar, digamos, la lectura fácil o cualquier recogida de denuncia, etcétera. Y estas cuestiones, pues creo que son de bastante importancia. En este sentido, y en general en los delitos de odio, pues ya desde la oficina y desde la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ministerio de Interior, en esa página que os he comentado al inicio de la página web del Ministerio de Interior y clicando en la parte inferior derecha donde aparece la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio, pues aparece, digamos, ya una de las cuestiones que se nos pedía también, que hubiera una campaña contra los delitos de odio, y en la misma, pues, a ver si me deja, voy a compartir pantalla, lo único que quiero también, voy a dejar que exactamente el que oigáis el sonido, es uno de los vídeos, es un vídeo que hace poco, llega un minuto, y va acorde a esa campaña de denunciar los delitos de odio, que os lo pongo. A ver si yo creo que lo estáis compartiendo, os lo pongo para que podáis verlo. Esto es un delito de odio. Esto también. Y esto. Son delitos de odio. El odio fractura a la sociedad. Todos debemos reaccionar. Desde el 2013 los delitos de odio cometidos en España han aumentado un 45%. Sin embargo, solo 2 de cada 10 son denunciados. Por eso la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto en marcha un plan de acción para erradicar estos delitos. Ahora necesitamos tu colaboración. No seas espectador. Denuncia. Juntos acabaremos con el odio. Bueno, pues esto es la el lo, un poco comparto de nuevo para terminar ya la presentación y es una de las cuestiones también desde el punto de vista de evitar también infradenuncia también en este tipo de colectivos, ¿no? Que muchas veces también hemos detectado desde el punto de vista de las personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, para terminar, pues este es mi correo, ¿no? Tomás Fernández Villazara, por si hay alguna cuestión. Si hay alguna pregunta, pues estaré encantado de responderla. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Muy interesante todo lo que nos has explicado. Muchas gracias. Vamos a ver, tenemos aquí algunas preguntas. La primera, dirigida a Zara. Por Francisca Caballero, quien nos dice a Zara, cuando una persona con discapacidad denuncia como víctima o testifica como testigo de un delito, ¿tú crees que necesita ser protegido especialmente? Y en su caso, ¿cómo se actúa desde Plena Inclusión en estos casos? Para proteger a una persona que quiere denunciar como víctima o como testigo, sobre todo nos tenemos que asegurar que esta persona accede a la justicia en igualdad de condiciones. ¿Eso qué significa con la discapacidad? Pues que tiene un juicio accesible, que cuenta con los apoyos para entender en todos los pasos qué está pasando. ¿Y para eso qué hacemos desde Plena Inclusión? Pues, bueno, por un lado nos encontramos que la mayor barrera que hay para que una persona no tenga un juicio accesible es la falta de información o formación de qué es la discapacidad en jueces o abogados y abogadas, en fin, en agentes jurídicos en general. Entonces, por eso incidimos tanto desde Plena Inclusión en hacer cursos de formación, charlas de sensibilización, estos documentos, en fin,
es todo lo que sea que llegue a jueces y agentes jurídicos para que al menos le salte el chip de qué es la discapacidad. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado también, desde Plena Inclusión, como hemos visto en la mesa anterior, estamos trabajando en la figura del facilitador. Entonces, bueno, ahí también está esa medida, bastante importante, ¿no? Muy bien, gracias, Azahara. Tomás, en las formaciones o en la formación que se organiza para miembros de fuerzas y cuerpos, ¿está previsto que participen personas con discapacidad intelectual como ponentes? Sí, de hecho, bueno, Inés lo sabe también, de hecho en la última que hicimos de formación a interlocutores sociales y otras personas que después a su vez queremos que vaya llegando e incluso en distintas provincias animamos a que lo hagan también, a nivel central lo hicimos en un seminario y vino también Inés, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el chico, además que llegó pues como pasaba como por experiencia, como decía, ¿cómo se llamaba? Perdona, Inés. Fabio y Laura. Fabio y Laura, exactamente, muchas gracias. Sí, la verdad que lo hicieron fenomenal, como lo hicieron también otra, porque les vi además en otra que habías organizado tú, y llegó mucho a las fuerzas y cuerpos policías nacionales, guardias civiles, y le contaba pues cuestiones que hemos oído, por ejemplo, aquí también, ¿no? Y es una de las formas muy importantes de que las personas con discapacidad intelectual puedan también llegar, digamos, a operadores jurídicos en general y en este caso a la policía. La verdad que fue muy gratificante, yo creo que para todos, porque para ellos también, para Fabio le encantó y la verdad es que es majísimo además, o sea que y fue una que vinieron y nos lo dijeron que lo iban a intentar también cuando pudieran en distintas provincias, ¿no? Dentro de los interlocutores. La verdad que sí que queremos seguir en este sentido porque estamos intentando que participen de los distintos colectivos, ¿no? Y este fue uno de los que nos pareció también importante y la verdad que lo agradecemos también a Inés y a Plena Inclusión, igual que el que la oficina estemos también ahí, como decía Isabel de Herrada, pues en el grupo, que ahí la verdad que me encanta estar en estos tipos, en este grupo de trabajo, porque creo que se puede aportar mucho y se puede llegar a cuestiones muy importantes de cara a hacer algo como lo que estaba comentando Inés de Herrada, al final una regulación que lo estamos pidiendo la sociedad, ¿no? Entonces un poco es hacer algo importante, yo creo, en ese sentido. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Tomás. Azahara, otra pregunta para ti. ¿Podrías explicarnos o hablarnos algo más de los cursos a abogados y abogadas? Sí, pues efectivamente empezamos en el programa Acceso a la Justicia a dar cursos a abogados y abogadas, pero también es algo que se hace a través de las federaciones, ¿no? Pero también con Fundación de Abogacía Española tenemos un convenio, entonces a través de este convenio se hacen lo que se llama aulas de derechos humanos. Entonces, bueno, hay aula de violencia de género, en fin, y hay una aula de personas con discapacidad. Entonces, cada cierto tiempo participamos, junto con CERMIN Fundación 11 también, en cursos para abogados y abogadas, en colegios de abogados y abogadas de distintos puntos de España. Este año, de hecho, se están haciendo online. Creíamos que iba a ser complicado, pero al final se ha conseguido hacer online este año y seguimos adelante. Uh-huh. Son importantísimas, ¿eh? porque al final te das cuenta de que, bueno, que no llega la información, no llega, la difundes, pero no acaba llegando como uh-huh. llega a estos cursos y la importancia que tiene además de estos expertos por experiencia, porque en todos los cursos siempre nos aseguramos de que participa un experto por experiencia, una persona con discapacidad intelectual que cuenta su experiencia y que es también de la comunidad autónoma donde sea, que eso también es importante porque, bueno, están viendo algo que les pilla cerca y cuenta su experiencia y al final lo acaban valorando muchísimo. Gracias, Azahara. Para Tomás, desde las federaciones de Plena Inclusión, ¿cómo podemos coordinarnos con la Oficina de Delitos de Odio en las distintas comunidades autónomas? ¿Existe alguna figura de referencia o contacto a nivel autonómico?
Gracias por la pregunta, porque es una cuestión que sí que trabajamos mucho y creo que era Rebeca, porque es una cuestión que, claro, nosotros estamos a nivel central, pero sí que tenemos, y así lo indica el protocolo. El protocolo que os estoy comentando y el plan de acción lo podéis descargar, es descargable también en PDF en la página del Ministerio de Interior, donde está la Oficina Nacional de Lucha contra el Delito de Odio, y ahí en ese protocolo hay unos interlocutores sociales a nivel provincial, tanto en Policía Nacional como Guardia Civil, que les hemos denominado interlocutores sociales, que son los que deben ponerse, os podéis poner en contacto. No es a nivel comunidad autónoma, sino que es por provincias. No obstante, hombre, pues siempre desde la Oficina Nacional muchas veces damos contactos porque, oye, ¿dónde? En tal sitio o en tales provincias, ¿qué interlocutores pueden haber cambiado? Pero os podemos acercar a esos contactos, ¿no? Eso lo hemos hecho, por ejemplo, con las oficinas de víctimas del Ministerio de Justicia, que hemos también trabajado conjuntamente y estamos trabajando en algunas formaciones, ¿no? Entonces, sí que interesa que sepáis que en cada provincia existe un interlocutor social, que es como el representante en delitos de odio, discriminación en Policía Nacional, y otro representante en Guardia Civil en cada comandancia de la Guardia Civil. Entonces, sí que son con los que os tenéis que dirigir, y nosotros también estamos constantemente de que haya un contacto lo más cercano posible con las asociaciones, y si no lo ha habido, pues intentar vosotros, que sin problema ninguno, o nos mandáis un correo y os mandamos para algunas provincias concretas o lo que sea, que interlocutores sociales, para facilitar su contacto sin problema ninguno. Muy bien, gracias, Tomás. Y ya una última pregunta a cada uno. A Zahara, esto que has explicado, estos recursos que nos has explicado, ¿cómo pueden acceder las personas o bien las entidades más pequeñas a ellos? Sí, Pía, pues sí, tienes razón, que para que estos recursos tengan éxito, cuanta más personas con discapacidad intelectual o familiares accedan a ellos, mucho mejor. Así que, bueno, por supuesto está colgado en nuestra web y vamos a hacer difusión y en redes sociales. Pero es verdad que aquí las federaciones tienen un papel muy importante, en medida en que son las federaciones las que están en contacto con las entidades más pequeñitas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la infografía, como os decía, como es un cartel en texto, pues en la medida en que se puedan poner en espacios en los que trabajan o viven personas con discapacidad, pues ahí vamos a tener bastante éxito. Pero bueno, ya te digo que eso va a depender un poco de las federaciones y de la difusión que hagan en su comunidad autónoma. Vale, gracias. Tomás, una última pregunta para ti. ¿Esta guía que nos has explicado es solamente para fuerzas y cuerpos o puede servir también para los ciudadanos en general? Pues muchas gracias, Pía, por la pregunta, porque también es una cuestión muy interesante que hay que comentar y que recalcar. Sí que es verdad que en un principio pues lo pensábamos para Policía Nacional y Guardia Civil, porque son los que en principio van a recepcionar la denuncia, pero queremos que llegue a cualquier persona. O sea, lo que queremos es sacar todos los posibles, por eso también lo vamos a colgar, para que cualquier persona que a lo mejor pase por comisaría de policía o el cuartel de Guardia Civil pueda coger un folleto y saber y conocer esta problemática que existe también. Entonces, queremos que llegue, que abarque más, o sea, y por lo tanto, es para cualquier ciudadano en general también. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Bueno, pues con esto damos por concluido el panel. Y ya que Isabel Rada ha acabado con puntualidad inglesa, los del tercer panel también acabamos con puntualidad inglesa. Espero que haya sido del agrado de todos y doy la palabra a don Enrique Galván, que es el director de Plena Inclusión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Pía. Buenas tardes a todos y todas. Realmente estamos demostrando que además de ser grandes profesionales del Ministerio, del Consejo del Poder Judicial, de la Oficina Nacional de Delitos de Odio, tenéis una capacidad ya casi televisiva para gestionar un encuentro como este. Por tanto, se agradece. Yo creo que Rafael Bermejo tiene que estar orgulloso de la escuela que está creando en Plena Inclusión, de esta capacidad que hay ya para transmitir y comunicar. Y yo creo que tiene un sentido, ¿no? Ese ejercicio que estamos haciendo de intentar llegar a las personas, porque creo que compartimos la importancia del tema. Y yo creo que en primer lugar me gustaría empezar mi intervención con un mensaje claro. Nos gustaría que las personas que estáis, las personas que puedan ver grabada esta,
esta jornada se quedarán preocupadas y se quedarán incomodadas por la situación que viven muchas personas, ¿no? Y yo creo que las expertas por experiencia, pues tanto Belinda como Vanessa han sido capaces de transmitirnos que tenemos un sistema, que tenemos una sociedad que todavía no hace partícipes a un conjunto de personas muy importantes y que son especialmente vulnerables. Lo dice el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hay que crear sociedades pacíficas, seguras, y que garanticen el acceso a la justicia. Por tanto, cuando hablamos en el gobierno, ¿no?, que asume de manera muy importante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, pues eso de no dejar nadie atrás lo tenemos que ir concretando, ¿no? Y bueno, pues nos comentaba Rafael Bermejo que ese título también elegido de vulnerados es algo que tenemos que transformar. Inés de Araoz y Juan Pérez, desde Plena Inclusión, pues nos ofrecían, por un lado, una decisión política del movimiento asociativo de trabajar muy intensamente todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas, con ese marco que de plena ciudadanía, y hay un avance, yo creo que significativo, en cuanto a recursos, acciones y medios que se están desplegando. Y bueno, el estudio que se ha presentado a cada lado, yo creo que nos da una tarea muy profunda, objetivos muy claros, de que ahí parece ser una sentencia social antes de la sentencia judicial. Y hay que revertir las dos condenas. La condena social, que lleva a las personas a la periferia, que lleva a las personas al arcén, que están fuera de juego, y las tenemos que incorporar desde la educación, desde los servicios sociales, desde la sanidad, desde políticas de todo tipo, de la garantía de ingresos también, y luego todo lo que incorpora el sistema judicial y también penitenciario. Por tanto, yo creo que hay temas en los que no voy a incidir porque ya es tarde, pero que son concluyentes y que nos tienen que poner en esa situación de preocupación e incomodidad, ¿no? Y ahí yo creo que la importancia de los medios de comunicación es vital, y le agradecemos a Rafa, Radio Nacional de España, al mundo, a todas las los medios de comunicación, para que hagan ese trabajo tan importante de visibilización, de toma de conciencia y de trabajar en línea por incorporar al debate pues una ciudadanía pues que es minoritaria, pues que no es influencer, que no tiene grandes momentos en la liga de fútbol o etcétera, etcétera, es decir, que no es atractiva en esos sentidos, pero que tiene los mismos derechos que todas las personas, ¿no? Y me gustaba mucho la palabra de Belinda Ponce cuando decía: yo lo que quiero es que poder ser escuchada, ¿no? Y ese malestar social de la falta de tiempo, ¿no? Construimos una sociedad, unos procesos, una administración que vive de la prisa, porque la prisa justifica muchas cosas y la prisa a veces no da el espacio que muchas personas por derecho tienen, las limitaciones de recursos, etcétera. Pero debemos reflexionar, y sobre todo cuando se está construyendo una nueva sociedad, cuál es el tiempo necesario para que tenga una característica plenamente humana. En ese sentido, yo creo que agradecemos y somos conscientes del esfuerzo que hacen instituciones penitenciarias, el trabajo que hace el secretario general. También es cierto que cuando era juez de vigilancia penitenciaria ya participaba con plena inclusión en nuestros debates, y agradecemos el esfuerzo que hacen y hacen los funcionarios y funcionarias de instituciones penitenciarias, que trabajan codo con codo con nosotros, pero creo que hay que ser también claros y necesitamos muchos más recursos. Necesitamos muchos más medios, necesitamos muchos más centros especiales, muchos más extremeras, porque tenemos personas en lugares donde están vendidos, donde no tienen apoyos y donde están en situaciones realmente que no se puede permitir una sociedad como la española. En ese sentido, yo creo que hay un reto, ¿no?, de revertir ese fracaso por lo que significa la reincidencia, revertir también o mejorar las políticas de aumento de servicios especializados. Es cierto que teníamos un proyecto
con la Secretaría General de ampliar esos servicios, como el secretario general anunció, y bueno, pues hay que retomar esas tareas, y también lo que son los proyectos y programas de reinserción. Hay un programa que está en marcha que se llama Retoma tu Vida, y que está haciendo instituciones penitenciarias con plena inclusión y con el apoyo de Fundación 11 para ofrecer itinerarios de formación para el empleo y que las personas tengan, pues como decía Belinda, mi sueño es tener una vida normal, bueno, pues que tengan la oportunidad de tener ese sueño, ¿no? Y bueno, yo creo que también, pasando a otro aspecto de la jornada, agradecer pues al Consejo General del Poder Judicial su convenio y su apuesta, ¿no? La magistrada Isabel de Rada pues lo ha manifestado y hay hechos claros, es decir, España ahora mismo es puntera en la accesibilidad cognitiva con la traducción de las sentencias a lectura fácil. Ese es un gran logro, y un gran logro que nos tiene que impulsar a otros avances, como asegurar y fortalecer la figura del facilitador. Agradecemos muchísimo vuestra tarea en los grupos de trabajo, de innovación. Es una innovación jurídica muy compleja y que necesitamos vuestra mirada y sensibilidad, y esperamos que el Consejo General del Poder Judicial siga apostando y también haciendo esa tarea de apostolado para que otras instituciones, otros ámbitos, pues tomen el relevo y tomen el guante, ¿no? En ese sentido, pues Laura Galindo, yo creo que es representante de las personas que trabajan en el ámbito del acceso a la justicia, de los proyectos de reclusos, pues nos ha podido ofrecer una serie de herramientas, de elementos, pues que nos tienen que llenar de esperanza. Es decir, yo creo que estamos en el camino, que hay una dirección bien diseñada, trazada, pero tenemos que avanzar, y Nora y Vanessa pues han sido capaces de ponerlo en realidad. Muchas veces en este tipo de proyectos las personas quieren ver, somos bastante Santo Tomás, ¿no? Cuando vas a una oficina, cuando vas a una comisaría, cuando hablas con un juez, un abogado, dicen, bueno, pero ¿eso cómo se hace? Bueno, pues gracias al esfuerzo de mucha gente, de distintos ámbitos, de Plena Inclusión La Rioja, de la entidad La Par, de muchas organizaciones, pues eso ya está avanzado y es posible, y necesita el soporte y los recursos para todos, para hacerlo posible, ¿no? Y bueno, pues seguidamente yo creo que el apoyo, y no es retórica, hablar de la conexión tan fuerte que tenemos con el Ministerio del Interior. El convenio que se firmó ha funcionado también en la pandemia. Es verdad que hemos estado en contacto ante situaciones y circunstancias que ocurrían y hemos tenido esa conexión permanente, y yo creo pues que está llamado a crecer y a poder poner en valor y desarrollar y desplegar pues herramientas como las que presentaba Zara en nombre de la red, pues temas de accesibilidad, protocolos, denuncias accesibles. Estamos ante una revolución en el mundo, que es construir un mundo fácil. Y un mundo fácil que no solamente es para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino para personas mayores, personas inmigrantes, otros colectivos, y que la accesibilidad, la facilidad, un mundo más humanizado es un bien común, ¿no? Y en ese sentido hay una situación especialmente difícil, que las propias personas con discapacidad intelectual o desarrollo sepan que están siendo víctimas de un delito. Hay delitos que son muy civilinos, que son muy difíciles de capturar, que se hacen a través de las redes sociales, que hay unas nuevas tecnologías que la brecha digital impide conocer y controlar. Ayer a la mañana, a las 7 de la mañana en mi casa, un señor llamó diciendo que era de Microsoft y que abriera el ordenador, que tenía que hacer unos cambios. Llamé a Microsoft y dije, usted está siendo... eso es un fraude, eso es una estafa, ¿no? Pues hay muchas personas que a lo mejor no tienen las defensas suficientes para poder protegerse de estos nuevos desafíos o nuevas situaciones, y yo creo que el trabajo coordinado, pues como hemos hecho con la Oficina Nacional contra los Delitos de Odio, pues es un ejemplo de lo que tenemos que ir construyendo juntas y juntos. Por tanto, para terminar, yo creo que estamos llamados a trabajar mucho más en alianza, en red, en convencernos de que una nueva sociedad está a punto de ser diseñada con los planes nacionales
de reconstrucción, transformación y resiliencia. Tenemos la oportunidad, tanto en el sistema, nuevo sistema, parece ser, de funcionamiento judicial, como de las administraciones del siglo XXI, que están en los 10 políticas palanca y los 30 proyectos que el Gobierno de España ha presentado, aprovechemos la oportunidad para que diseñemos desde la accesibilidad, desde la cercanía, desde los tiempos necesarios, desde que el monosílabo, contestar con monosílabos, tiene el mismo valor que un gran discurso, que solamente escuchar y mirar ya te está diciendo cosas. Si la sociedad no es capaz de rescatar eso, traducirlo en la vida de las personas, no habremos avanzado. Así que mil gracias a todos y todas. Yo creo que ha sido una jornada muy valiosa y tenemos mucho trabajo por delante. Quedémonos incómodos e incómodas para seguir trabajando. Y finalmente, para concluir, pues anunciaros un par de eventos que van a tener lugar el mismo día, el 25 de noviembre. Os convocamos a una manifestación virtual, una manifestación que tiene que ver con la lucha contra la violencia machista. Hay una campaña, os invitamos a que la visitéis. Voy tapada y no callada, pues yo creo que es un momento donde podemos reivindicar y luchar por esa sociedad libre de abusos, libre de violencia y que abraza la diversidad. Y también ese día, de 5:30 a 7, hay un seminario online, pues también para otro tema que es de mucho interés, que tiene que ver con la brecha digital y las herramientas vinculadas a la tecnología en la educación. Así que veis que hay mucha tarea. Agradeceros a todas y todas la participación. Espero que haya sido interesante y quedamos a disposición y seguimos trabajando. Un abrazo muy fuerte para todos y todas.